La de amistad. ¿Quién dice? ¿Qué rollo? Porque se escucha una canción extraña y no se escucha amistad. Ah, ¿me escuchas? No, se oye. ¿Amistad? Sí. ¿Se oye? Amistad me odia. No se oye, ¿eh? Ah, espérame. Bueno. ¿Se oye? No se oye. No se oye. Según yo sí estoy hablando. Ah, pinche Discord de mierda. Bueno. ¿Ya se oye? No se oye. Dime que sé. Bueno. Amistad de la GUT. ¿Ya se oye? Sí. Sí. Ah, qué bien. Es que no sé por ¿Cómo está qué. mi amistad de la GUT? Bien, qué una amistad. Es que no sé por qué este vato pone en automático. Haz cuenta que detecta en automático la capturadora. Mi capturadora de 2 pesos. Y hace lo que quiere el vato. Pero bien, ¿cómo estás, hijo? Dándole a Luigi's Marilyn Mansion 3. ¿Y estás desnudo? Algo, sí. Me agrada mucho. Ah, no se siente tan caliente como otros días. Está agradable. ¿Conseguiste entonces el SSD? Sí, ya. La versión con chile, tomate y cebolla para Play 5. Ah, qué chido, te la bañaste, qué chido. ¿No te salió muy caro? Como 800 bolas. Pero ya trae todo el pedo. Sí. Se supone que el DLC también está muy, muy pitudo. Sí. Me faltan 2 niveles, creo, y ya acabé este juego. ¿Y en Worldplay? Sí, pero quiero volver a mi hermana. Me agrada, me agrada. A ver si te nada, ya no sé. Muchas gracias. Un ratito. No sé si jugar el... ¿Cómo se llama? El... Valkyria Chronicles o algo así. Valkyria Chronicles. Va. No me acuerdo cómo chingados se construyó esta pinche aldea. Vamos a leer la guía. Valkyria, pero ni verga. Está bueno. Tengo que construir primero la casa de Link. Creo que te piden madera, ¿no? Cosas muy gays. Un chingo de cosas, güey. Sí, creo que te piden primero, tienes que conseguir como que cierta cantidad de madera, ¿no? Te piden que consigas, creo que son como 100 de madera. Luego ya una vez que tienes la madera, vas con no sé quién y ese señor te hace la casa. O sea, te empieza a construir la casa. Y si te dice así de que no, pues, no es tan fácil, ¿eh? Todo tiene un precio. Vamos al pinche pueblo de las ñongres.
Ay, Yonki Pueblo. ¿Todavía tiene bajones cuando entras a la aldea Kakariko? Sí, pero no sé si tan graves como Wii U, ya los olvidé. No sé por qué, en lugar de... le hubieran quitado cositas, porque siento que está muy cargado Kakariko. A lo mejor dije, pues, no es tan grave. Platicando en vivo en el stream, que este juego parece sencillo, pero no está sencillo. O sea, no creo que un niño, sinceramente, no creo que un niño pueda acabarse este juego. O sea, sí tiene unas funcionalidades ahí medio complicadas. ¿El Luigi's Mergas? Sí, a pesar de que no tiene, o sea, literal, no tiene tanta dificultad, pero tiene, o sea, como que algunas decisiones del juego las hicieron más complicadas. Entonces digo, no creo que un niño, realmente no creo que un niño se pueda acabar este juego. Si yo me le he pegado, por ejemplo, hubo un mundo de agua. Uh-huh. Y dije, nada, no, no, estabas literal en una lanchita. Y si se movía tantito de más o tantito de menos, se te pinchaban la lanchita y te hacías 10 de daño. Entonces, con 10 veces que te golpearas, pues te matas. Y el jefe prácticamente era intocable en lanchita. Tenías que hacerlo caer en la tierra y luego ya lo podías hacer iluminar y así. Entonces, esas cosas que dices, qué pedo, o sea. Bueno, no sé cómo Nintendo de repente hace cosas, o sea, tiene ideas creativas tan buenas. Y de repente salen con esas cosas, o sea, sí está muy bañado. Y al parecer sí se arregló el Joy-Con mergas. Ah, ¿cómo es? O parece indicar que funcionó a base de cartoncitos. Tengo un camarada que lo que hizo fue que también le estaban fallando y se compró unas fundas externas. Y parece que eso le arregló el pedo por un ratito, pero otra vez. No encuentro la pinche casa que es, güey. Realmente espero que la versión que va a salir de Pokémon, que no la cague. Este juego, insisto, siento que en este juego, al igual, no sé, por ejemplo, digamos que con el Majora's, lograron, bueno, es algo diferente, pero lograron sobrepasar las limitaciones de la consola y se ve muy chingón. No como otros juegos que sean horribles, güey. Sí, yo también creo que les quedó muy bonito. Sinceramente, se ve bonito. El problema, bueno, yo la verdad, fíjate que este Pokémon, como sale en diciembre, y en diciembre sí estoy un poquito más libre de económicamente hablando, yo creo que ese sí me lo voy a dar día uno, a ver qué tal está. ¿No? Pero pues una parte de mí sabe que probablemente sea una cagada monumental. Porque
fíjate que me acabé el Arceus, me duró como unas 20 horas. Pero no sé, digo, me lo prestaron. Sinceramente creo que si hubiera pagado por él, me hubiera molestado muchísimo. Eso no es mal juego, pero... Ay, me escuché. Aunque fíjate que me gusta mucho cómo se ve el cocodrilo de fuego. Creo que después de... Yo normalmente siempre escojo iniciales de agua, pero... Por ejemplo, con el conejito feliz, también escogí el conejito feliz. Me gustó mucho el diseño del conejito feliz. Y ahora el fuecoco también se ve chido. El cocodrilo de fuego, chile, jalapeño y cebolla. Se ve chido. Se supone que está basado en Barcelona, ¿sí? Sí. No creo cómo chingados jalaba este pedo. ¿Y cómo has estado, hijo? ¿Qué rol? ¿Cómo te trata la vida? Bien, amistad. Afortunadamente, todo bien. De la sub. Fíjate que me estaba... viniendo este jueguito al máximo. Es que es el Zelda, está bueno. Es un juegazo. A mí lo personal no me llenó como debía, pero está muy bueno. Es que yo sentí eso al inicio, pero cuando me puse a pasar los santuarios ya fue un... Ah, con que de esto se trata el juego. Es como que realmente está enfocado en haz los santuarios. Sí, pues sí. Hazlo todo, si no, no juegues. Si no, no. Ajá. El juego. Sí, yo no me lo acabé porque tenía que hacer la reseñita y la verdad lo disfruté. Pero sí, como me lo acabé como en 2 días y fue como... Oye, vato, no lo disfrutaste. Y ahí lo tengo y todavía lo tengo prácticamente nuevo. Me lo regalaron de Navidad. Y sí he querido jugarlo así de que en stream para disfrutarlo como se debe, pero no sé, se me hizo muchos ratitos. Que más o menos cuánto llevas más o menos. No tengo idea. Claro, al rato checo, pero es todo un mes. Empecé el 3 de... Bueno, ya más de un mes. El 3 de marzo empecé. Así que ya hay ratitos. Ya hay ratitos. No, está bien raro porque este juego maneja como logros internos. Son logros así medio puñetones de consigue 1000 monedas. No te mueras tanto. Plancha el juego. Ajá, y te dan como que monedillas extra y cosillas extra en el juego, pero... Pero está, todos los ratones de los cosillos atrapados. Está bien raro, de repente. Tiene unos logros medio extraños, pero... Y yo dije, no, pues te dan algo, pero no. Es lo único que me detiene a veces de comprar jueguitos. Siempre hay un personaje puto, güey, que es un constructor. Hace sonidos bien raros, güey. Pues justo me acabo de terminar el Ocarina otra vez. Ya es que está el... Los constructores gays que están... Que te dice el constructor. Tira esquina, ¿no? Ve, rescátalos.
Sí, sí me acuerdo que... De hecho, yo en la primera tele que tenía, había un mono en Cacarico que... Yo pensé que tenía bigote, güey. Que era una vieja. Construir la pinche casita. Creí que era hombre, pero era la mamá de Link. No sé si yo estoy jugando mal o algo, pero me están haciendo mucho daño. Hay enemigos que me hicieron mucho daño. ¿Estás qué? O sea, hay enemigos que te hacen mucho daño, o sea, literal. Yo dije, no, pues no me van a matar nunca, o sea. ¿Qué tanto daño me pueden hacer de que los fantasmillas? No, ya me he matado, o sea, jefes me han matado, o sea, literal, jefes me han matado, o sea. Claro, también me confío mucho, pero aún así es como... Oye, me mataron unos jefes, yo... De un juego que se ve para niños, pero... Está perrillo, o sea, tiene lo suyo, ¿eh? Voy a admitir que sí me he trabado en algunas cosas. Pero a ver, ya quiero acabarlo. No me gustó, o sea, no me gustó. Es que nomás ya vas a acabar por puro deporte, porque sí. Ya lo empezaste. Ajá, es como que ya lo empecé, ya lo voy a acabar. Pero sinceramente no me gustó, o sea. Bueno, yo sé que ya no somos target de Nintendo, eso me quedó muy claro desde hace muchos años, pero. Pero a veces espera uno más. ¿Entonces va a haber marmotas en la tarde? ¿Tarde noche? Sí. Marmotas desnudas. Marmotas al aire. Las marmopingas. Marmoteando ando. ¿Ya viste las Batman? No. Espera que la estrenen en... En el 5. No, en HBO. ¿Ya va a salir para HBO? Sí. Ahora en abril la sube. Contratamos al HBO así de que entre toda la familia se dice, bueno, ¿de cuánto nos toca? No, pues de... Ya 200 pesitos. Subieron toda la de Batman del futuro, Batman normal. Subieron sí, la Liga de hay algunas cosas ahí. Sí, hay muchas cosas muy buenas. Yo quiero ver la Animaniacs, la nueva. No sé si la estén subiendo. Sí, es exclusivo de ahí, supone. Ah, según yo estaba en Hulu, ¿no? Esa plataforma que nadie contrata. No. Al principio creo que sí, pero ahorita ya está en... Ya, para todos. Sí. Ah, qué chido. Aló, la voy a buscar y te digo. La que también vi... Ah, pues la serie de Halo.
Lo estaba viendo que está bien culera la serie. Oh, oh la gente God, que sí es muy, muy fan. A mí me gusta mucho Halo. Y sí me considero fan, pero... dijeron que sí estaba muy culera. Literal, hasta encueraron al Master Chief. Capítulo 3 ya lo encueraron al Master Chief y... ya hay porno y todo. Pues, a como van las cosas, parece que sí, ¿eh? Ahora queda ser como Game of Thrones, ¿sí? Hay un chingo de misiones secundarias aquí. ¿En el Zelda? Sí. Sí. Pero sí, o sea, literal aparecen así de que... por kilos. Luego, no sé si ya te topaste al... hay un señor que está idéntico a Robin Williams. Yo creí que era puro pedo. Pero sí se supone que... está hecho en honor a Robbie Williams, se supone, ¿no? Mira, una cosa. Al señor Robbie Williams. Pero no sé, no volvería a jugar este juego. Están 2-2. Creo que nada como el de GameCube. Ah, Luigi's Mario. Sí, el de GameCube está muy... fue mi primer juego de cubo. También el mío. De hecho, me acuerdo cuando fuimos a... lo compré en un tianguis con un señor, le decíamos Don Barato. Porque el señor como que compraba usado en Estados Unidos y pues te lo vendía. Por ejemplo, si aquí un GameCube valía, no sé, unos 4 mil pesos. Y me acuerdo que así usado, sin caja, o la caja estaba rota, no me acuerdo. La una que me lo dejó en 1500. Y dije, pues claro que lo iba a comprar, o sea, yo lo que quería era la consola, y la consola estaba en perfectas condiciones. Y ya, pues así quedó. Y... me acuerdo que el señor me dijo, pues tengo el Wave Race. Ese también, de hecho creo que los primeros que salieron fueron el Luigi's y el Wave Mergas. Ajá, me dijo, está el Luigi's y está el Wave Race, ¿cuál quieres? Me dijo, la verdad es que todos quieren el Wave Race. Me dice, ni de pedo, señor. No soy estúpido, señor. Sí, le dije, créanme, no nací ayer. Usted iba a ser Luigi, se ve aburridón. Y yo dije, sí, güey. Ok, ok. Ya lo conecté y me acuerdo que estábamos ahí en la casa. Vinieron unos primos. Y mi primo estaba llorando de que no, porque no me deja jugar. Y yo de que, carnal, no seas mamón, lo acabo de comprar, no te lo van a prestar ahorita. ahorré todas mis mesadas, lavé platos, lavé trastes. Y todavía quieres que te lo prestes. Y ya, de hecho, el otro día estaba mi primo. Es mi primo que a veces pasa aquí en los streams. Y me dice, oye, ¿te acuerdas de cuando lo compraste? Y yo que, sí, me acuerdo que no te lo quería prestar. Y digo, no, sorry, carnal, pues es que no es personal, pero lo acabo de comprar. Es como si te compras un carro nuevo, alguien te dice, güey, me dejas calarlo. Y te lo chocan, o sea.
esas cosas no se juega. O sea, creo que sí, sí me afectó bastante lo de el Elden Ring. Y digo a mi hermana, ¿sabes qué? Hazme un paro. Llévatelo unos días y luego ya me lo devuelves. Ahorita no, no quiero saber nada del Play. Y acabo de ver que salió el Chronomergas, el Chrono Cross. Salió creo que ayer o el viernes, no sé, salió en estos días. Está en 400 pesitos. Se me hace bastante bien el precio, o sea, no se me hace caro. Se me hizo muy buen precio. Entonces yo creo que, a ver si... es que me regresen el Play. Porque dije, no, pues igual lo compro para el Switch. Y dije, no, la verga. Porque la verdad sí es una... voy a estar de que... poniéndolo... instalándolo... Yo también lo pienso comprar en algún momento. Le tengo ganas. Seguimos hablando del juego, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Wow. Lo tradujeron bien mal porque técnicamente se llamaría, se llama desobscurizador, pero o sea, la traducción literal sería desnegrizador. No, imagino que aplicaron un Nintendo para que no se viera racista, le pusieron así, usa el desobscurizador. Estoy viendo Nintendo. Cosa Nibut. Nibur. ¿Quieres que nos desnudemos y toquemos nuestras partes? ¿Sabes también qué otro juego me gustaría volver a conseguir? El Nier Automata. Sí, yo en algún momento de mi vida lo pienso. Me gustaría, me lo robaron. Me gustaría volverlo a conseguir. Nier Automata. Sí, no, ese juego sí. La morra está bien obscena. Yo creo que el pinche Yokotaro sabía lo que estaba creando cuando lo hizo, o sea. Lo voy a hacer. Le han de haber dicho, oye, te propongo una idea para un juego. Y le han de haber dicho, no, carnal, es que luego pones cosas bien obscenas, carnal. Dijo, mire, deme chance. Y lo corrieron y fue a Square Enix y haber dicho, tengo una idea, pero es una morra bien obscena, ustedes saben. Y le han dicho, mira, carnal, es lana, sobres. La idea que sea ahorita está bien. Come algo marrano. Sí, creo que es un juego que más ha vendido en toda la vida, sí. Que Naibu va a estar en Marmotos hoy de la noche. Marmotos. Ah,
quedarme el juego y ya no volverte a jugar. De hecho, le digo a mi hermana de que, oye, ¿qué onda? Le digo, ¿quieres que te regrese Luigi? Y me dijo, no, no te apures, no me urge. Digo, ¿no te gustó, verdad? Y dice, nah, chile, no. Y de que, ah, qué triste. Digo, no, ¿y tú? Le digo, no, pues sí lo estoy jugando, pero... Así que tú digas que, uy, qué chingón. O sea, sí está chidillo, pero... Sí te la pasas chido, pero... Esos juegos son para jugarlo una vez y a como se acabó y a chingar a su madre, vámonos. Sí, siento que me pasó igual con el Mario. Me pasó igual con el Mario. Con el Mario de Origami. El Origami King. También igual me gustó mucho y está bonito, le saqué el 100%, eso sí me lo acaba el 100%. Pero pues se siente bien vacío porque como no tiene logro, no tiene nada. Es creo que lo juegas por amor al arte. Y te dan unos trofeillos, o sea, lo que sí se me hizo chido fue que por ejemplo Nintendo creó como una sala, se llama sala de trofeos. Y hay una que te pone de que si vences a los jefes elementales sin ningún daño y te dan un trofeo. Si atrapas a no sé qué espíritu elemental, te dan un trofeo y así. Y entonces cada trofeo te va desbloqueando imágenes en tu galería de imágenes del juego, vaya la redundancia. Y ya te es como que la manera en que tú demuestras que sí lo hiciste, ¿no? Qué pinche Nintendo que no se anima a poner su chingado logro. Sí, sinceramente no. No sé en qué les afecta. Eso no sería feliz. Estaba viendo que salió una... No sé si has visto, se llama... Pregúntale a Iwata, Ask Iwata. Es un libro que cuenta las experiencias de Satoru Iwata, de que... con gente que lo conoció, que trabajó con ellos. Quiero comprarme ese libro. Digo que vienen todas las experiencias que comenta gente que trabajó con Satoru Iwata. Y así se llama el libro, Ask Iwata. Y mencionan muchas experiencias, por ejemplo, cuando el vato en una sentada logró meter todo Yoto y... todo Yoto en el cartucho de Game Boy Advance, digo, de Game Boy Color. Él nos anduvo con mamadito. Que de hecho, los mismos programadores le dijeron de que... Porque el Iwata les dijo de que, oye, ¿sabías que podemos poner de que el juego con colores, verdad? Y le dijeron, no, no se puede, señor Iwata. Chingado, no. Y que el vato en una noche así de que, literal... Le dijo, no hombre, pídanme comida, nos vemos mañana temprano. Y les platico qué traigo en mente. Que en la noche llegó en la mañana, se dice que llegó en la mañana el vato. Y que ya traía todo el código armado. Le dijo, no, nomás póngalo en un cassette. Y me lo ponen a la venta, pero de que para mañana, así de que... Que ya es tarde. Hasta ya se me andan viendo lentos. Y ya, eso es un pedo. No se anduvo con mamá, me quedé igual. No, que Don Iwata, sí. Se sacó la pichula. Y les dijo, no, hombre, si ustedes no van a hacerlo, yo ahorita... Tres patadas sale. También para el Airborne, yo no sabía, pero... El vato les dijo, ¿a dónde que? Le dijo Miyamoto, oye carnal, hazme un paro. O sea, ve y supervísame a los de Lerbaum, ¿no? Porque ya tienen 6 meses y no me han entregado ni un avance ni nada. Y le dijo, sí, no hay pedo, yo voy. Fue y platicó con ellos. Y que los de. Le dijeron, no, chile, señor Iwata, no tenemos más que esto. Y les enseñó así, o sea, le enseñaron así por lo que tenían, ¿no? Y les dijo Iwata, la neta, les voy a ser sincero. Sí, sí es una cagada lo que tienen. O sea,
No les voy a mentir, sí, es una cagadita. Denme 15 minutos y se los arreglo. Les dijo, vamos a hacer algo. El juego lo vamos a entregar para fin de año, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer algo, estamos a marzo. Lo que tenemos hecho lo vamos a desechar. Guarden los conceptos, guarden esto, guarden... Así, ¿no? Porque vamos a empezar desde cero el juego. No, pero ¿cómo que la chica? No, no, no. Yo les estoy diciendo, vamos a empezar desde cero. Pero necesito todo su apoyo, o sea... Si siguen en el barco... Ustedes dicen, si no, lo dejamos así como está y vendemos este juego, pero... Sí les dijo, yo sé que... Digo, por mí no hay fallas, pero acá Miyamoto no va a estar feliz, ¿eh? O sea... Mi tío Miyamoto, ya saben cómo se pone. No, 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 ¿cómo crees? Entonces ya desecharon todo lo que tenía. Desecharon todo lo que tenía y volvieron a empezar desde cero. Así, desde cero. Y te digo que cuentan que se habían molestado al principio. Porque pues cómo desechabas todo el trabajo, ¿no? De pues prácticamente de toda la vida de estos vatos. Tenían 6 meses trabajando y se habían molestado. Pues dice que en una noche Miyamoto arregló unos códigos. Así, bueno, eso cuenta la leyenda, ¿verdad? Que el Iwata arregló unos códigos y en la noche les entregó lo que ahora conocemos como Erbon. Que le dijo, aquí está, me tomó toda la noche, pero ya quedó. Vamos a trabajar en base a esto. Y que se quedaron de que, no mames, señorín, ¿cuánto? ¿Qué hizo? De que, no, pues en la noche yo... Pues no podía dormir y pues tenía unas ideas que ustedes me dijeron ayer. Y pues quedó así. Y de que, no mames, de que... El vato, sí, que les entregó. Y gracias a Miyamoto también tenemos Erbon. Y que también gracias a Miyamoto, fue Miyamoto, gracias a Iwata, habló con este... ¿Cómo se llama el del Smash? Sakurai. Ah, bueno, aquí habló con Sakurai. Y él fue el primero que le mostró la idea de Kirby. Le dijo, oye, carnal, ¿qué onda? ¿Qué opinas de Kirby? Y dijo, se ve extraño, es como una bolita rosa. Y ya le explicó qué es lo que haría. O qué es lo que hacía Kirby. Y le dijo, oye, ¿por qué no usas la habilidad de comerse a otros para que copie poderes? Y le dijo, oiga, pues no es mala idea. Bueno, gracias a Iwata, Kirby también comía y absorbía poderes. Viejo, vago, chingado. Sí, o sea... El vato... Literal, el vato en 3 patadas arreglaba los juegos, o sea... Le entregaban cagadita y hacía oro. Entonces, como les gustó la dupla de Iwata Sakurai, después los propusieron para el Smash de 64. Quiero volver a jugar este juego. Acábate, por favor. No es un mal juego, pero... Ah, que la chingada con los perros. Que sea,
Así era él, pero tiene otro nombre. Ah, no, 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 ok. Y así es como Link convenció a un Goron de irse a la chinga. Realmente tengo mucha curiosidad de saber qué van a hacer con el nuevo Breath of the Wild. Se rumora, y no me crees, que al parecer, ya ves que tiene como tipo Midna en el brazo. Sí. Que se supone que va a ser Ganondorf, o sea, el espíritu del mal, va a estar unido a Link en esta historia, entonces se supone que lo va a estar, o sea, te va a estar apoyando para que hagas cosas, o sea, que atraviesa, ya ves que atraviesa como que materia y así. Va a estar grosso. Solo quiero que nos entreguen un buen jueguito. Por dos. Sí, buenas tardes. ¡Ah! ¡El Libur! ¿Dónde? ¿Estás Libur? Libur. Estás... Tú sabes. Pena. ¿Manipulando a mí mismo? Sí, sí, sí. ¿Tu miembro? ¿Entumido? Ando haciendo mañas. Hola, mister, ¿cómo estás? De lo lejos. ¿Y ahora? Ya. Está echando chile de fantasma. Ah, vete a la pija. Este me voy por un poquito de panecito, a ver qué chingos se encuentra y continuamos. Seguimos en vivo y desnudo. Al naked. Me faltan 6 santuarios, de los cuales sé dónde están 4 y los demás no sé qué pedo. Voy a tener que checar la guía. ¿Son qué? ¿120? Sí, o sea, me faltan... Llevo 114, me faltan 6. Y sé dónde están 4. ¿Te los marca en el mapa o de plano si hay que buscarlos? Me traspapelaron. O sea, en la guía los salté yo, creo. Ahorita vengo a matar. Sí, con cuidado, hijo. Yeah.
Ya. El vato es mamadísimo. Chupa pija. Me da risa porque dice, soy la salchicha. I'm the winner. Wow. ¿Qué le dices Marilyn Mansion? ¿El 3? Oh. Haz que le iba a responder que está bonito, está bueno, está divertido, pero la verdad ya lo quiero acabar para no volverlo a jugar nunca. Para no regresar a él nunca más en la vida. Ajá, está bonito, está chido. De hecho, hasta está dificilillo en algunas cosas, pero sí es como que ay, si pudiera mejor no jugarlo, no lo jugaría. Es que no es mal juego, pero... Pero no. No, pero no, o sea, no está tan chido. Creo que el de 64 fue el mejor que tuvieron. El de GameCube fue el mejor que tuvieron, o sea, el de GameCube es una joyita, está muy bueno. Y pues la verdad no le van a llegar, o sea, y eso que aquí tienes un chingo de funciones, o sea. Es que además, agrégale que tienes tu duelo reciente de haber acabado el Señor del Ring, y pues no. Sí, no, siento que ahorita nada me llena. Sé que es bien raro, pero es que se siente bien raro, viejo. Sí, yo lo comprendo completamente. También cuando me acabé el... Yo sé que no es la misma dificultad ni nada, pero también cuando me acabé el... Fue el... el Jedi Fallen Order, también sentí extraño, o sea... Me gustó muchísimo ese juego. Esa es una chulada. Sí, tendrá sus boxillos y sus errores, pero la neta es un juegazo. Me lo acabé en el stream, en vivo, en la dificultad más alta. La segunda hermana está objetísima para la dificultad. Hija de puta, sí. O sea, te puede es bajar. Es obsceno lo que hace. Sí, te puede bajar la barra en un combo. Te descuidas. Sí, si te agarra, cuando hace su movimiento como de cargar algo para agarrarte con la manita, ya, no. Si te agarra ya valió verga, ¿sí? Porque te baja, solo de agarrarte te baja casi toda la barra y aparte te metes un patadón que ya te termina de matar. Sí, no sé, sí, está muy cabrón. Sí, me costó mucho y la escena final con Vader fue como wow, no me lo esperaba. Oh, yo grité, güey. Sí. No, sí. Es un juegazo. Sí, la verdad. La verdad ya espero que salga el segundo. Pues quién sabe cuándo lo anuncien. Pinta que va a ser un señor juegazo. Yo creo que lo van a anunciar cuando termine la serie de Obi-Wan. El Obi-Wan. ¿Cuándo se estrena? Ahora en mayo, ¿no? El 27 de mayo. Lo retrasaron un día, pero a cambio de ese día van a salir los dos primeros capítulos juntos. Ah, qué bien. O sea, prácticamente tenemos una película para mayo porque cada capítulo va a ser de una hora. Una hora. Ah, qué chingón. Oh, ya me vi. El mejor Jedi de todos. Obi-Wan. El Obi-Wan. Obi-Wan. Ay, qué rollo, Newber. ¿Cómo te la pasaste aquí en Monterrey? ¿Qué tal tu travesía cósmica, mística, musical? Maravilloso. Yo quedé enamorado de Monterrey. Monterrey es una ciudad muy chida. Lo que yo le decía a mi novia es que... Bueno, ella no me va a dejar mentir si le preguntan, pero estuve todos los... ¿Cuántos días estuve? Creo que estuve 5 días. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí, estuve como 5 días. Y no había día que yo le dijera, hay que mudarnos para acá. Sí. Es que es bonito. Obviamente, como en todos lados, ¿no? Debe tener sus sus contras, como que creo, supongo yo, que en comparación a la ciudad es un poco más inseguro. Pero si eres alguien como yo que no sale, no hay pedo. No hay pedo.
Sí, no, por dos. Nosotros también procuramos así no salir ni altas horas de la noche. O sea, tenemos un poquito más de cuidado y así. Yo siento que mi novia se enojó la primera vez que me dijo, porque ella sí es muy dada a salir a fiestas, bares, conciertos y todo. Y me estaba diciendo antes de irnos, como unas dos semanas, dice, oye, y hay que ir ahí así a salir en la noche y a ir a bares y la chingada. Así como en la madrugada, así como yo lo hago acá. No. Y le pregunté, es que, por ejemplo, sé que en comparación a otros años ya no está tan ojete, o sea, sí ha mejorado algo. Sí. Pero en ese mismo momento cuando me dijo eso, creo que mandé un audio, le pregunté a Silver o algo, no me acuerdo bien. Y pregunté así de, oigan, ¿qué tanto conviene salir en la noche allá en Monterrey? Y ya en corto, me acuerdo que Legend y Silver, los dos, no, güey, no salgas, que la chingada. Sí, no, definitivamente. Y yo en corto también le dije, porque yo no quería salir, pero en corto yo también le dije, ya, mira lo que gente que vive allá dicen, que no se nos ocurra estar saliendo así en la noche. Y creo que se enojó conmigo, pero no me importa, porque creo que se enoja que haya pasado algo. Sí, te digo, y no es que esté feo. Que sí, de repente se pone feo. Pero pues, por ejemplo, simplemente ahora con lo que pasó de los días que vinieron del Pal Norte y así, 14, 15 chicas extraviadas, una muerta. Sí, la que encontraron en Apodaca. Sí. Primero que siempre no, y luego que siempre sí. Y luego una amiga que es ultra hiper feminista me dijo, ¿cómo te atreves? Y todavía no han confirmado. Y le digo, morra, la chica esa estudia con nosotros, o sea, está ahí en el hospital donde estamos nosotros, claro que la conocemos un poco, bueno, yo la verdad no la conozco mucho, pero sí he escuchado que ella no salía, o sea, literal, fue una fiesta con unos amigos, o sea, ni siquiera fue de que a pistear o algo, o sea, fue a verse con unos amigos. Y ya no regresó, o sea... Estas cosas a mí la persona se me hace un mal pedo, o sea, pobre chica, o sea, imagínate que tienes ganas de ir de salir con tus amigos. Sí, hacer tu vida en la calle así normal y tranquilo. Vas y alguien te dice que si le das ride y luego donde lo bajas ya te están esperando. Se la llevaron. Literal no saben qué pedo con él, o sea. Sí, eso está feo. Te digo, no. Qué bueno que no se animaron. No pasa nada, mira, sinceramente no pasa nada. Pero por ejemplo, apenas así cuando... O sea, aquí en la ciudad, si vas a salir así, de preferencia que sea, por ejemplo, con vehículo propio y así, o sea... Sí, o ya de perdiz, como yo le decía a ella un domingo. Porque el domingo ya... Yo terminé hecho cagada desde el primer día del Pal Norte. Porque yo a las 10 ya me estaba muriendo la verga y como pagamos tour, así con un tour, íbamos a llegar en autobús primero. Pero como quería pasar a ver así, a todos los que se pudiera, pues llegamos antes en avión. Y pues obviamente todo el transporte local, ya por ejemplo del hotel a Fundidora y de regreso, lo hacíamos en un autobús con todos los que veníamos. Así que no había tanto pedo, pero ya el domingo ya estábamos cansados y queríamos irnos antes al hotel. Así que ya salimos y pues vimos a ver un Uber, pero nadie aceptaba ni por Didi ni por Uber, no había carros. Sí, estaba bien bañado. Y entonces ahí sí, digo, desconozco, pero si ni siquiera confío en los de aquí de la ciudad, me dice mi novia, pues ya con los que están ahí enfrente que dicen taxi, ya nos vamos en uno de esos. Dije, no, yo ni de pedo me voy a subir en uno de esos, porque yo veía que gente que era de aquí les decían taxi, que la chingada, y nadie se subía. Dije, no, si aquí no se suben, yo menos me voy a estar subiendo. Le digo, no, ya ni modo, hasta que acepten un Didi o que den las 3 de la mañana y nos vamos con todos los demás. Porque digo, no sé qué tan inseguro sea tomar también un taxi ahí, pero no me la quise jugar, la verdad. Ni en la ciudad me da confianza. No, es menos peligroso, digamos, ese pedo. Sí, no, estuvo bien, créeme, porque no se ha sabido todavía si algo malo.
Pero al chile más sí, nada más vale prevenir luego, pinche susto. Sí, si bien sale la cosa del susto, nadie se lo quita. Y si pasa algo más, pues ya ni te cuento, ¿no? Sí. A mí me ha pasado que, por ejemplo, salgo del hospital y también así, pues no vivo muy lejos de ahí del hospital. O sea, vivo como 13 minutos cuando mucho, o sea, neta, no está tan lejos. Más que nada son los horarios que a veces nada más tengo un ratito para ir y venir. Literal, vengo, como y me regreso. O vengo, voy y me regreso. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado que literal de ahí del hospital acá a la casa, 300 bolas. A la bestia, o sea. Ah, su perra, man. Ah, y es de que, oye, vato, pues yo nomás. Pues mandaste una captura, ¿no? Un pantallazo de que te cobraban no sé cuánto. 300. Fue leído alguien más, ¿no? Así que fue un chingo. No, nomás. 320 nomás, nomás por ir y venir. No, sí se maman. Tres la gente. Mucho. Mamá también así me dice, ¿de qué onda? ¿Vienes, voy o cómo le hacemos? Le digo, no, pues si quieres déjame voy. Y ya le envió la captura y también. 220, si es un Uber taxi. Le digo, no, mamá. Sí, sí. 220, o sea, y son taxis que, o sea, funcionan como Uber, pero. Oye, va, 220. Ah, pero es un huevo. Sí, es un huevo para un pinche Uber, sí, o sea. Y si querías uno así de que 2-2, hasta 300, 360. Y ni se diga si está lloviendo o algo así, o sea. Ah, no, porque con eso ya valió madres todavía. Sí. Aquí manejan una mamá que se llama tarifa dinámica. Sí, aquí también pasa. No, y por ejemplo aquí yo hago como media hora de mi casa al trabajo, si me voy en un Uber. Y normalmente son como 150 pesos más o menos. Pero ayer, hoy es sábado, sí, ayer lo pedí y me costaba casi 400 pesos por la tarifa dinámica. Y porque como ya volvieron en teoría según verde aquí en la ciudad, pues ya están de regreso en presencial un chingo de escuelas que tengo por aquí cerca, así que la demanda aumenta muy cabrón. Y más eso, más la hora que era temprano, no, era imposible. Le dije a mi jefe, mira, me están cobrando esta mamada por llegar al trabajo. Y me dice, no, ni madre, ya quédate en la casa, es home office y ya, porque si no, te vas a gastar más en ir y venir que lo que ganas en el día. Dice, no tiene sentido. Vuelto, había un guiso en la estufa y decidí hurtarlo. Gato fantasma. ¿Qué onda, Marius? ¿Cómo estás, amistad de la Good? Bienvenidos. Sí, creo que ya quiero acabar el jueguito para allá. Ya no jugarlo. ¿Nunca más? No, yo creo que no. Fíjate que conseguí unos que son de unas monas chinas que se llama Valkyria Chronicles. Son de unas monas chinas que tienen tanques y. Oh, que es por turnos. Ajá. Sí. Se ve chido, se ve interesante, entonces. Le traigo ganillas, a ver qué tal. Está chido, eso está chido. Conseguí el 1 también. El 1 y el 4 por 100 pesos, 120 pesos. De esas veces que Nintendo salen ofertones chidos. De cuando de repente Nintendo sale con sus ofertones chidos. ¿No te gustó? No mucho, mister. O sea, no se me hace mal juego, pero. No se me hace mal juego, pero siento que no. No me llenó, no sé. Tal vez soy un amargado. Tal vez ya estoy viejo. Sí, estoy chidillo, y la verdad es que lo. Lo disfruté bastante, pero. O lo estoy disfrutando bastante, pero. Transformó en el QI.
Puedo talar a base de bombas. De hecho es más rápido. Creo que te da un poco menos de recursos, pero sí es más rápido. Miel de poronga. Oh. Hidromiel de poronga. Pone la linterna. Oh. Sí, no es la idea, pero... Estoy haciendo una pinche deforestación bien severa. Estás construyendo el tren Maya, amistad. Oh. Oh. Madre, llega hasta dentro de nada ni pedido. Que suena la verga. Tienes Darwin fantasma. Bueno, en una hora la hidromiel estará. Espera, amistad, ¿tu novia es Cibrel? ¿Mm? ¿Tu novia se llama Cibrel? No. No, güey. Ah. Y que nunca te diga decir eso, güey. Ah, ok. No está aquí en línea, ¿verdad? No te está escuchando, no está aquí, ¿verdad? No, espero que no. No quiero cagarla. Es que me apareció una publicación y también dijo lo de hidromiel, por eso te pregunto de que... No tiene nada que ver, ¿no? No, nada que ver, güey. Lo bonito que se hubiera transformado el fin de semana del Naibo, güey, si hubieras venido y hubieras dicho eso, güey. Sí. Oh, no, me despedorran la vida. Sí, por eso pregunté primero. No, por eso pregunté, bueno, ya una vez se me salió así. No, ya ese camarada ya no me habla. Digo, yo no tendría problema, pero no. Pero dormir en el jardín no está chido. Ah, mira qué chévere. Ah, bueno. Ahí está. Muchas gracias, amistad. Sí, gracias, Luis. Sí tenía la noción de que era más o menos así. A ver. Como quiera, sí tiene su dificultad, ¿eh? Yo la verdad lo esperaba más infantil, pero no, sí está perrillo. Sí, definitivamente está más perrillo que Luigi's Mansion de... Cortar el video. Ah, pero mano. La frustración. Nunca he tenido sueños así bien bizarros, sí. Que luego digan qué pedo, que estaba soñando. Yo sí, tengo muchos. Es que el otro día soñé que estaba en el Crustáceo Cascarudo y era mi trabajo. Y... Me está haciendo un chorro de daño. Y decías que estabas listo y todo. Sí, o sea, yo ya estaba bien preparado para ir a chambear. ¿Lo estás sintiendo ahora, Don Cangrejo? Un hombre japonés mamadísimo abrazándote por detrás en el Crustáceo Cascarudo diciéndote eso. Lo siente ahora, Don Cangrejo. Lo siente ahora. Oye, encontré una página bien rara de Facebook de un vato que hace cosas con su... O sea, que son como de rancho y el papá le enseña a hacer cosas de rancho. Voy a ver un fantasma. Y hablan así de que, pero ¿qué es lo que quiere, papá? Les pasé un video el otro día de que tienen que ver esto, está bien bizarro. Y sigue bien raro. No, mijo.
así no se hacen las cosas, mijo. Y así, me sigo bien enfermo, se ve muy mal. Hablando de sueños y de cosas enfermas, ¿alguna vez les he dicho que sueño yo con follar niños? No, no. No, a ustedes no les ha pasado así que tienen un sueño del que no se acuerdan para nada, no, no saben qué fue. Ajá. Pero que te despertaste porque estabas riéndote bien, cabrón. Sí. Hace mucho que no me pasa, pero me ha pasado. A mí me pasó hoy, güey. Bueno, sí, sí, hoy en la mañana. Me levanté así cagado de risa y no sé ni por qué, güey. Pero de esa risa así placentera que te levantas a de no mames. Y no recuerdo el sueño. Yo cuando conocí a Silver, antes de conocer a Silver, yo soñé con él. Y luego ya lo conocí en un protocolo y fue como que, uy, qué pena. Que seguramente lo viste así en algún momento, aunque sea un segundo. Sí, porque es que le saben la mente creo que no puede generar caras saliendo. Ser gente que ya... Pues es que le estaba en la Facultad de Psicología, a lo mejor los vimos en algún punto de la existencia ahí de la que Facultad. Yo mismo tiré y fue game over, y creo que me está follando el árbol. Tiene sentido. Yo tuve un sueño bastante extraño hoy. Y era fue tan raro que ni siquiera le encontré sentido. Pero estaba padre. ¿Qué sueño? Me da. Me da raro. Es que el escuadrón marmota ganaba la liga de Overwatch, ¿no? Que... No, gato de mierda. Ya. Dejen de alargar artificialmente este juego, ya quiero acabarlo. ¿Pero lo quieres acabar completo o solamente con la historia? No, acabarlo y ya. Digo, es que desconozco si tiene cosas secundarias o secretos o madres así. Según yo sí tiene endgame, sí, pero... Sí está bien. Quiero... Sí, así vamos. Quiero vivir tranquilo y feliz. Está bonito el juego, no te lo voy a negar, pero... Espérate, o sea, son esos juegos que los juegas uno o dos veces en la vida y... A ver, sí. No, no esperas nada más de ellos. No lo viste. Falta un chingo, ¿qué? Todavía me falta un chingo. No, no me digas, amistad. No te desmoralices. No, siento que ya mamó así peor. O sea que está divertido, pero. Como cuando vas a acabar la escuela y te faltan dos exámenes y dejas uno y dices puta madre. Ya, ah, pinche gatillo. Al chile, bájate de ahí, carnal. No, gato, no, porque no, Darwin fantasmas. No, no, ah, carajo. También quiero acabarme el baño Kazooie. Ya. Nunca me lo he acabado. Sí lo he jugado, pero nunca me lo he acabado. Cuando solíamos tener pues recursos muy limitados en la casa. Me acuerdo que unos tíos tenían membresía de Sam's y en el Sam's de por la casa tenían el baño Kazooie. Entonces yo tenía un archivo y cada que íbamos pues yo jugaba ahí en el Sam's de por la casa, ¿no? Entonces ya tenía mi archivo y todo, sino que ya me faltaban, yo creo que, no sé, los últimos dos mundos o un mundo. Y fuimos a segunda que un domingo, porque siempre íbamos en domingo porque mi abuela siempre quería queso los domingos. Entonces fuimos un domingo y llegué yo bien contento, no, yo me quedo aquí, porque estaba jugando. Y llego y no estaba mi partida. Y ya me dijo un chavo que estaba ahí, me dice, oye, es que
borramos los las partidas. Borramos todas las partidas porque pues los niños se peleaban por eso y pues mucha gente venía de y pues ya, pues su partida ya no existe. Y como que, hey, bueno, como tus sueños. Sí, de que no, no seas mamón. Y le digo, oye mamá, ¿y crees que sea factible de que pues podamos tener Banjo-Kazooie? Mira, que no sé qué. Ya es veces que negocias con las mamás, ¿no? De que sabes que vas a perder, porque pues obviamente es tu mamá. Tu mamá lo menos que quiere es que te sigas enviciando con esas mierdas. Lo dejo, estuvo chido. Ah, muchas gracias, Scott. Gracias por pasarte, al contrario, muchas gracias por pasarte un ratito. Luego nos topamos ahí con el Michelio. El Michelio de la amistad. Muchas gracias. Gracias por los bits y las donaciones. Según yo si era aquí. Chile, no veo el perro. Muchas gracias, amistad. Un abrazo. Pásala bonito. Amistad de la turbo. Siempre me acuerdo de ese de... Aquí descansan los sueños y esperanzas de calamar. Problema con la industria de hoy en día, ¿no? No sé por qué hacen juegos tan chidos. Aunque estaba escuchando que hay planes para un DLC de Elden Ring. Sinceramente lo dudo. O sea, no dudo que haya un área extra y así, pero no creo que haya un DLC extra. O sea, la verdad es que es un juego muy complejo, o sea, es un juego que tiene un chingo de horas, o sea. Sinceramente no creo que necesite más. Vamos, 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 vamos. La marmota que entra en ti y entra bien cabrón. Dije que la marmota entre en ti. Siente los pelos de las marmotas dentro de... ¡Ay, su puta madre! Pinche publicidad así. Puteada como esa publicidad vieja, güey. Sí, sí, sí. Oye, me da un chingo de risa de que tú tienes estos problemas y gente como con retraso mental, güey. Oiga, señor, no es normal que sean tan idiotas, güey. Se te caen estas cosas como un pequeño imbécil. Creo que se llamaba Billy Mays, el señor que salía en esos comerciales de... ¿Nunca has tenido este problema? Y de que no, nunca lo he tenido. Pero hay mucha gente que sí. Gente con retraso mental. Ellos hacen una parodia de eso en South Park. Posada.
todas las pinches gurús parecen trabelos, güey. Dice un camarada, son trabucos. Que, ah, ese carnal es un trabuco, güey. ¿Qué es un trabuco? Es una tele, güey. ¿Qué es una tele? Oh, es un travesti. Sí, decía, ¿qué onda, carnal? Es un trabuco. Dice, pues, ¿cómo es un trabuco? Pues, es una pistola, güey. Una pistola que trae un cañón. Ah, dice, no, es que esa morra trae cañón. ¿Dónde está? ¿Por qué no se va? Es un amigo que tienes que diferenciar entre las morras con pito y los vatos con chichi. Clink, 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 clink. ¿Dónde vas, hija de puta, güey? Tengo hambre. Tengo hambre. Javi, 14. Nunca se me va a olvidar el día que nuestro amigo, el CEO, también así le aplicó de que tengo hambre. Y luego, pues, se anda antojando ahí una carnita. Y todo así que, pues sí, pero pues no hay varo, y ya de que no, sí, ahorita todos ponemos, y ya el vato así en su plano, wey. Me pongo. Y llegó con unas tortillas abiertas y una salsa. ¿Qué pasó, Larry? Sí. No, yo ya puse, de que, gracias, mamón. Y todavía le quería batear cerveza a Beto, y Beto casi le metió un vergazo. Cómprese su propia cerveza, puñeta. Yo nomás quiero una. Sí, era la clásica. Ay, es que ya tengo poquita. Pues a chingar poquito a tu madre. Nomás es una. Sí, no se pasaba. Se turbo pasaba de Instagram. Pobrecito, que te está sumando los oídos todo el día. Oye. Desde el cielo cayó una marihuana. Desde el cielo. Ah, yo me acuerdo que en la escuela. Yo estaba en un colegio católico. Y una vez estaba un camarada y puse a cantar. Desde el cielo cayó una caguama. No, la madre que estaba ahí. No, hombre, se le volteó los ojos así en blanco. ¿Cómo blasfemas y osas lastimar las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¡Verga! ¡A la bestia! Por aquí te veo. Hizo una señal bien rara con las manos. ¿Por jutsu? Sí, usó un jutsu eclesiástico de que no, te voy a encerrar, demonio. Y le empezó a rezar al vato. Y yo de que, oiga, solo fue una broma. ¿Qué? Le mandaba. Tranquilízate. No, le mataron a hablar a nuestras mamás, vato. Yo dije caguabongo una vez y me guardaron en la escuela. Mi mamá tuvo que ir por mí, que porque había dicho una palabra del diablo. Y dice, es que eso dicen las tortugas ninja. Pues usted le está educando muy mal. ¿Qué pedo, pinches niñillas locas?
Me voy por aquí. Mi madre también iba a una escuela así. Y ella a propósito hacía que la castigaran porque así la mandaban a una como alberca. Y ahí las encerraban y entonces mi mamá jugaba y bailaba para no tener clase. Que viva el maligno. Pinche travelo, insisto. Vamos a tomar foto y vamos a subirla. Pues ya es que luego te disfrazan de travesti. Luego como a Link casi no le gusta ese pedo. Madre mía, de como 6'10", güey. ¿Qué pinches pendejas me van a pedir ahora? 30. ¿Y cuántos montones tengo? Soy un gigante de hierro. Me gusta. ¿Nunca vieron la película así, la del gigante de hierro? No. Bueno, tiene una cumbia. Ahí se llama El gigante de hierro. La bestia, me encontré la bóveda de la mafia rusa aquí en el juego. Un chingo de... Parece como la que quema John Wick. Está bien matona. John Wick, qué buenas películas. O sea, yo la verdad no soy muy fan de ese tipo de películas. Pero las de John Wick están bien pasadas de lanza. Aparte que es Keanu Reeves. Keanu Reeves es diosito. Yo no sé por qué siguen buscando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, si prácticamente Keanu Reeves tiene lo mismo, la misma edad de si Cristo hubiera reencarnado. Lo siguen buscando y ahí está. El vato ayuda a la gente, es buena persona. Es una persona bien humana. ¿Cómo meten las canciones viejitas de Luigi's Mansion aquí en este juego? Están chidillas. Luigi's Mansion siempre me ha gustado mucho, pero este como que no me llenó igual. Es lo malo de crecer, no se han dado cuenta como que todo te caga y así. O tal vez soy solo yo. Vamos a pedir 30. Pidieron más. Ok, no hombre, luego se va a poner bueno la deforestación que voy a armar, güey. ¿Ya murió? No,
aquí ando. ¿Aquí ando? Ah. ¿Compraste el Lego colección de Skywalker saga? No, de Star Wars los de Lego no me gustan. A mí tampoco, pero se ve bonito. Pero no más que tú, ¿no? Ay. Mi esposo una vez me dice, escuchó una frase así, y luego dice, ¿quién es? Y yo de que, ah, son unos amigos. Ah, pues vete con tus amigos los Jotas. Ah, bueno, muchas gracias, amor, bonitas noches. Vete con tus amigos los Jotas. Dile que somos machos alfa, que reforzamos nuestro autoestima. Checamos el aceite del motor una vez al año, pero es normal. Mira, hasta ya tenemos un perrito, güey. Aunque creo que está muriendo. Ah. Ayer fuimos a una reunión con unos amigos y dieron las 12 de la noche. Y dice el vato de, o sea, estaba, era un bar karaoke, está muy padre, fíjate, me gusta la modalidad karaoke, porque normalmente yo no soy mucho de cantar, pero la gente se anima y hay gente que canta muy bonito, fíjate, hay gente que canta muy bonito, hay gente que canta a la verga, pero le sorprende sus huevotes para ir a cantar. Y ya entonces sale un vato como a las 12 de la barra y dice, oiga gente, los que vayan a, ya faltan de que 10 minutos para cerrar la barra porque ya no vamos a vender alcohol, porque mañana es lo de la consulta esa del AMLO y de que si nosotros seguimos vendiendo nos van a poner una multa, entonces pues creo que ya consuman lo que vayan a consumir y acabándose cerramos, no sé de qué. Oh, la gente se puso bien enojada. No, pinche anciano y la vez. O sea, pero gente bien molesta. O sea, era gente muy, muy molesta. O sea, gente que iban en plan de alcoholizarse hasta destruirse. Y les arruinaron la noche. Como yo. Sí. No, pero en verdad, o sea, había un señor que estaba tan enojado que decías, no mames, ese güey va a llegar a su casa a golpear a su familia. O sea, estaba bien enojado, o sea. El vato tenía cara de violencia intrafamiliar, bien cabrón. Wow. Qué hermosa es la aldea de los Horny. De los Horny. ¿Los Horny? No, de los pajaritos, güey. Y luego suena la canción de Dragon Rush Island. Me gusta mucho la que toca Rivalí, el pajarito que te encuentras de repente que toca la... Sí. Que trae el... que es como un organillero. O sea, ¿qué instrumento es? ¿Saxofono? No, es... acordeón. Pero es un tipo de acordeón especial. ¡Yay! Es el botón final, ya para acabarme el juego, ya, por favor. Ya, por favor. Ah, ya lo tengo. Hello. Ah. You. Mamá, te dije. Tengo que enfrentar a los de BTS.
Oh, carajo. Le hubieran puesto el rap de Mario Bros. Del show que tenían de animación. Super Mario Bros. Show. El Super Mario Bros. Show se parecía a un tío mío. Que se parece al cantante de... Ah, ¿cómo se llama esto? Se parece al cantante de la... Ah, ¿cómo se llama? Al vato de Tropical Panamá. Oh, finalmente un lugar donde venden pinches cosas a buen precio. ¿Por qué no tiene su casita, güey? Construyele su casita. Qué pinches culeras, güey. Ya tenemos a la doña que siempre está cagando el palo. Bueno, pues vamos a deforestar. 50 chingaderas de madera quieres. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa, Nibur? ¿Estás viendo majaderías? Simplemente quise entrar a ver mi Twitter y brincó una majadería. Estamos tocando las 4 horas de stream en este maratón improvisado. ¿Maratón de la amistad improvisado? ¿Ah? Este pedo no es el obispado. ¿Cómo olvidar cuando Link llegó al obispado? De hecho, pusieron una imagen en una página de Monterrey. Decía Cumbres Cacarico. Un chingo de risa. Pusieron una imagen de Cumbres y le ponen así: Cacarico Village. Por 50 montoncitos de pendejadas. Vamos a platicar bien a gusto. ¡Ah, ya! Ah, sigue ella. Ah, oh, se lo metió en la cola. Es que no entiendo cómo Nintendo ve esas cosas tan geniales como este juego y cosas tan culeras como el Arceus. Ah, pero no toques el Arceus porque te va a llover una pinche turba de fanboys. Fíjate que yo me acuerdo que yo una vez sí le puse, o sea, puse en Twitter de, oye, ¿sabes que el Arceus está así bien cagadito y así? No, me llovió. Y salió el... Ay, no mames. Y luego anunciaron la nueva generación. Y le puse, ah, mira, esa es la versión completa del Arceus. Ay, oh, nadie me dijo nada. Es que no, pues no tienen nada que decirme. O sea, saben que es cierto. O sea, ya se dieron cuenta que el Arceus era un demo. Suele explicar así Nintendo. Como cuando salió el Smash para 3DS, que era el demo del de Wii U. Ándale. Que después el de Wii U se convirtió en el de Switch. Sí.
La verdad, el Smash está muy bueno. Esta semana ya desbloqueé el logro de las 20.000 batallas. Sí, te mamaste. O sea, y pero... el que sigue es a las 50.000, güey. ¿Cuántas? Y lo pienso desbloquear, güey. Sí, sí lo puedes. ¿Pero son batallas en línea o son cualquier tipo de batalla? Pero básicamente yo solo juego en línea. A la bestia. Más o menos, ¿cuántas batallas te avientas? O sea, en una sesión. No sé. La verdad no sé cuántas me puede llegar a aventar en 2 horas. ¿Más 20? No sé, no tengo idea. Pero imagínate, de a 20 en 20, o sea... Pues básicamente, es desde que salió el 2018 hasta ahorita, o sea, 4 años. Bueno, menos de 4 años, son como 3 y medio, porque es este diciembre. Es como si aproximadamente te echaras que como unas 60 batallas diarias. Pues... Y al nuevo que salga Pokémon le pienso dar, sexualmente hablando. ¿Cuál? ¿El de la novena generación? Sí. Es que al otro no le di porque no conocía muchas cosas y estaba algo perdido de los juegos. Pero ahora ya... Ese más o menos con este pedo. El pedo. Y mi objetivo será llegar a Master y World Play. Y después de eso voy a aportarme como si hubiera ganado la liga, güey. Como un campeón. Sí, fíjate que esta nueva, en la novena generación yo solo lo voy a comprar. Me gustaría probarlo, a ver qué tal les quedó. Se supone que se va a ver bonito. Nada más que en el puro tráiler se le tienen unos bajones de FPS bien culeros. Es que se va a oír feo, pero yo creo que la Switch ya va quedando corta para muchas cosas. O sea, no es mala consola, pero yo creo que ya se le empieza a notar con los años. Pues ya va 5 años, una consola normal ya hubiera cambiado y supuestamente está pensada para 10. Vas a ver que de repente, de la nada, van a sacar un Nintendo Switch Pro. Y va a llegar un momento que esos, que los juegos ya no los va a correr así. O sea, va a ser una pinche nueva consola disfrazada de Pro, güey. Sí, sí te queda. Ay, cabrón. Fatin Bun. Deforestando el videojuego. Pregunta quién y adivina quién. Trix tiene forma de frutita. Listo. Wow.
Vamos, maldita pelona. Como la esposa del... El Will Smith. Oye, se le mamó bien, cabrón. Pobre vato. El vato, pues, según esto, la intentó defender, ¿no? Pero la morra le dijo, no, yo nunca le pedí que me defendiera, pues. El vato. Sí, de que... Pinche Jinzo, mamón. Jinzo, ese le mamaron. Es que quien la manda a ponerse un vestido verde y unas cadenas parece Jinzo. Sí, al chile sí. Los bailecitos de Luigi son la mamada. Ese vato es la mamada. ¿Sabes también a cuál le traigo un chorro de ganas? A Luigi. Ah, digo, al Kirby nuevo, pero siento que me lo voy a acabar en 2 días. Y ni el gasto. Hay muchísimas probabilidades de que eso ocurra. Sí, sí, sí. Y me voy a enojar. Porque, pues, no cuestan ya. No, o sea, neta, ya no hay juego que cueste menos de 1,000 bolas. O sea, de los nuevos, ¿no? Porque, pues. Compré en $5 el Darkest Dungeon para Play 4, o sea. Con DLCs y todo incluido, o sea, $5 estuvo con madre, fue una gangota. Eso lo tengo pendiente también para el canal. Ese juego también está bien cochino y obsceno, o sea, está bien cabrón. Pregunta quién y adivina quién. El musical. ¿Qué se falla? Todo acá se lo carga la verga. No, se lo voy a compartir en el grupo de tener. Este es el último que puse. Primero puse una grabación del aironazo que nos dio ahí cuando fui a verte. Y el segundo es del que casi se lo carga la verga. Por fin, qué gracioso. Eso y las peleas de Alfredo Adame. De hecho, estaba viendo un meme. Traen un mame bien chingón. Ese vato, qué lamentable, güey. El tío Dame se pasa, güey. Se la vive en el piso ese, güey. Sí. Oye, pero sí es cierto eso que tenía una cinta negra de no sé qué chingado. Estaba viendo unos videos. No, el vato no levanta ni a más de la rodilla, pobrecito. Sus patadas de bicicleta, sus patadas de ahogado. Oye. No, estaba viendo que el Trejo también ya se le había hecho de pedo al Jaime Maussan. Güey, no mames, se les está yendo la casa. Ya se les voló el techo, chinga a su madre. Así andaba el airecito por allá. Los dos. ¿Sí? Wow. Listo, llegamos con el jefe final. Espero que sí. Ya quiero acabar el juego. Ya quiero acabar el juego. El videojuego. Sé que algún día llegará mi comida. Ah, dijiste que una hora, ¿no? Sí. Pues, ¿qué pediste? Pedí del chilis. Ah, qué rico. Fíjate que en el chilis. ¿El chilis tiene chilis? En el Chili's. Pedí una vila hamburguesa pedorra. En el Chili's venden unas que se llaman Baby Back Ribs, que son como unas costillitas de bebé. De bebé cerdito. Ah, son la leche. Esas caras. Mira, ya llegué al jefe final. ¿Cómo permitieron que Luigi llegara tan lejos? Señores, sabemos que vas a perder y voy a pelear contra el Rey Boo por tercera vez. Acabemos con esto ya.
De hecho aquí tengo mi Luigi. Aquí tengo mi Luigi aquí enfrente. Tengo un Luigi de Luigi's Mansion con su fantasmita. Sí. Mario. Fíjate que, digan lo que digan de Luigi, a mí me sorprende un chorro. Que tiene los huevos de seguir adelante a pesar de tener tanto miedo. Hay una parte donde Mario en el... que le dice, le preguntan, ¿por qué siempre te llevas a Luigi a las peleas? Y le dices que Luigi es más fuerte que yo. Si Luigi quisiera pelear así de que en condiciones, el vato les daría un chorro de miedo. Y dice, pues lo llevo para ver si el vato de perdido se aliviane. Suelta un vergazo así bien dado, pero... Y creo que es en el Super Paper Mario donde lo posee la maldad y te tienes que enfrentar a Dark Luigi. Es como la... Está el como la teoría, ¿no? De que Luigi puede destruir el mundo y la mamada, ¿no? Sí, que el vato está bien mamado. ¿Como Shaggy? Ándale, como Shaggy. God Shaggy. Que activa el Ultra Instinto. De hecho, va a salir en un juego que está planeando... Era... Los vatos de DC. Sale Batman, sale la Mujer Maravilla. Sale Luigi, sale Shaggy. Shaggy modo Dios Ultra Instinto. Le digo a Silver que aquí te dan un arma que se llama el desnigrificador. Entonces, en latino lo tradujeron como el desoscurecedor para que no se fuera racista. Pero es que, si estás consciente que le pusiste desnigrificador, ¿verdad? Se la mamaron. Sí, se mamaron. Pero pues es mi tío Nintendo, o sea, estoy seguro que no se dieron cuenta hasta que ya lo habían sacado a la venta y de que, me mamé. No, pues ni pedo. Cuando estaban haciendo Steve, las... Decía que tenía una verga en el Smash, güey. Si no quisieron un mapa, ¿no? Que tenía forma de pito. Sí. Es que si ya saben cómo es la bandita, cómo les dan chance de hacer una opción de creatividad. Si ya saben que lo los primero penes, que van... Wey. Sí. Si van a saber que lo primero que hace la gente es hacer pitos. Te maman. Como justo ayer estaba viendo un capítulo de South Park donde los chicos, una de las niñas desarrolla boobies, ¿no? Y entonces los niños como que se dan cuenta de eso y empiezan a pelear por ello. Y empiezan así de que, la buba, y se ponen así como que modo cavernícolas. Entonces el papá de uno de los niños habla con ellos, que es el papá de Stan, es Randy. Uno de mis personajes favoritos de South Park, por cierto. Y le dice, tranquilo, hijo, esto ya pasará. A todos nos pasa, dice. A mí me pasó cuando conocí a tu mamá, como en la universidad. Dice, al menos ustedes tienen lógica todavía. Nosotros perdíamos completamente la paciencia. Como cuando murió no sé quién. Ah, qué buenas teclas. Y así que... Qué pedo, imagínate que tu papá te diera un consejo así, cabrón. ¿Cómo está? Pues me acabé el Fire Emblem en tres chozas con todos sus finales. ¿Ese qué tal está? Está muy bueno, pero la neta no lo vuelvo a jugar. O sea, ya me lo acabé tres veces y ya no lo vuelvo a jugar. Está muy bueno, sinceramente está muy bueno. Tiene muy buena historia. Pero fácil. O sea, es para reventarse unas... No te miento, unas... No sé.
Yo le calculé ya al final como unas 160 horas más o menos. Verga. Sí, 160 horas, porque pues te echas como unas 20 horas por cada recorrido, o sea, y son cuatro caminos. Es el final del neutral, el final del caos, el final bueno y el final malo. Entonces, sí está larguito. Muy larguito, por cierto. Oh, no. Sí, en puto, güey, ese vato de que... Y ahorita la comunidad, ¿no? ¿Vamos a vetar a un streamer? Por andar refiriéndose a nosotros como... ¿Travelios? Vato, me gustaría ver... Realmente... Algo tipo Zelda Majora's Mask, pero así, con este estilo. Oh, siento sería que... bellísimo. Sí. Sí, no sé. Creo que podría quedar muy bien. Pues es la al tirada, chile, ¿no? Esperanza en el nuevo Zelda, güey. Pues es la tirada, que lo quieren hacer estilo Majora's. Sí, yo había escuchado que supuestamente el creador dijo que sería más oscuro que el Majora's. No creo que eso ocurra. Yo me siento. Yo después de saber que realmente no tenían la intención de hacerlo tan oscuro el Majora's, y aún así le salió bien cabrón. ¿Y eso? No sé qué tal. Ellos solo a base de amenazas hicieron un juego. Considero que ¿sí? Es uno de los mejores errores de Nintendo. Sí, la neta, sí, porque les dieron que un año, ¿no? Así como, ah, pues si puedes hacerlo en un año. Sí, sí, sí. Y en un año salió esa belleza. Guárdenme como clip, gente. Pero en ese Zelda se va a revelar que el verdadero héroe, el primero, era Ganon. Oh. Dios, que realmente para él es el maldad. Que quiere un mundo bien, güey. Oh. Ganon dio su cuerpo para sellar ahí a la maldad. Y entonces hacer ese bucle de que siempre regresa, pero con su cuerpo. Y entonces la Trifuerza tuvo que agarrar a otro, a un cualquiera como Link. Pues fíjate que no suena tan descabellado, pero en ese entonces también había una teoría de que el Tingle, se supone que él también era un héroe del tiempo, pero se supone que quedó, no lo logró y fue un perdedor, entonces por eso quedó así. Yo solo sé que así es este, yo lo soñé, gente, yo he visto cosas. Yo sé cosas. Yo sé cosas y vi a un Ganon joven como el héroe. Dando su vida y cuerpo para encerrar a la maldad y así otro héroe pueda llegar cada vez a hacerlo cagada cuando vuelva. No suena descabellado, pero no sé, el tío Nintendo no creo que se arriesgue tanto. Se me hace muy no bueno. Se la van a la boda, güey. Sí. Sí, no se la van a jugar en convertir a un villano en héroe y la madre. Sí, no son tan buenos haciendo historias. Creo que estás no, y ahorita sale el otro y pasa eso y todos se cagan encima. Así, no mames, pues se la jugó Nintendo. GOTY, güey. Sí, si hacen así es GOTY, ¿eh? Ese vato le gusta que lo hagan cagada, güey. Casarte con una Gerudo ya es que te gusta que te maltrate. Madre, tiene pipí, güey. Y no, que ese es el papá del nuevo Gan, la verdad.
Pues se supone que cuentan las leyendas que son uno cada 1000 años. No, eran 100, ¿no? No me acuerdo, era entre 1000 y 100, una cosa así. Creo que 100, sí, cada 100 años. Justo ayer me lo acabé y no me acuerdo. Y lo dijo la morra. Me acuerdo que los Iron Knuckles se me hacen bien perros y lo hice cagada bien rápido, pobrecito. No, hombre, ese vato lo van a hacer cagada llegando a su casa. Sí. Pero caga, no va a caminar ese vato. Es más, va a morir en el acto. Chale, yo nunca acabé el Breath of the Nyongas. ¿Lo vendiste? Sí, por hambre y deuda. No me lo regalaron. Yo lo inicié y al poco tiempo pinches deudas bien cabronas y tuve que venderlo junto con el Mario. Mario Nyongis. Con el Mario, Mario Kart, que no dije cuál. Ah, el Mario Kart. Yo quiero volverlo a comprar también. A ver si más adelante consigo algún cholo cricoso, porque tengo el pase completo de la expansión y ya descargué las pistas extras y todo, pero pues no tengo el juego, así es que no me sirve de nada. Oh, qué triste. Sí, y sí lo tenía, pero tengo que me lo robaron. Muchos cholos cricosos de mierda. Güey. Ah, no. Pensé que... ¿Has seguido jugando el Master Nyonga, Samistad? ¿Cuál? ¿El Master Duel? Sí. Ajá. Sí, de hecho... ¿No te has encontrado con esa gente horrenda que trae el deck que se brinca tu... ¿El turno? Sí, también vi uno que hace con el DD Dynamite que ni siquiera juegas, te matan automático. O sí, que te chinga con tu extra deck, ¿no? Sí, si tú no tienes cómo frenarlo, ya perdiste en automático. Sí, pinches guacalas. Sí, no sé por qué Konami no ha baneado esas mamadas, o sea... Es que yo creo que, que no les han dado ban porque capaz que nadie se había dado cuenta, nadie había tenido como que la lista de esas cartas. O sea, como que tan al alcance la lista de tantas cartas que te empiezas a poner a ver qué pinches combinaciones bizarras puedes armar. Es que esas cosas son de asiáticos mal pedo, o sea, yo tengo un camarada que así jugaba de repente, de que, oh, conseguí esta carta que es muy muy vieja, en combinación con estas y ya, de que hice una estrategia y quedé en cuarto lugar de un torneo nacional, pero banearon mi deck porque estaba muy cochino, y es que, no seas mamón. Es que las cartas viejas están bien marranas. Sí, nadie las usa porque son viejas, pero cuando ves los efectos están bien puercos. Y es que es eso, por ejemplo, el vato tiene maneras, o bueno, no sé si es el vato como que genera decks o hace decks así, usando, por ejemplo, es que cartas tan sencillas como te remueve 5 cartas y las combina con otras cartas así. Y de qué, pues ya. Entonces hace un deck ultra cero. Por ejemplo, se armó un deck macrocosmos con no sé qué cosas. Y literal te removía todo. El vato se subía todo a la mano. Convocaba monstruos gratis cada turno. O sea, como si fueran péndulos, pero removidos. Y es de que. Yo ya no quiero jugar. Está muy bañado. Y ya esas cartas están limitadas en el juego, pero. Es como la otra vez, hay una plataforma. No sé si alguna vez la jugaste que se llama Dwelling Nexus. Sí, la escuché, es como, no la conozco. Es como Master Duel, nada más que ahí pues no tienes que desbloquear nada, ahí tienes libre todo. Tanto cartas del TCG de nosotros como el OCG de Japón. Y puedes usarlas juntas en los decks, o sea, no tienes límite, puedes hacer unas cosas bien horrendas. Y ayer jugué, dije, pues voy a ver, porque dejé de jugar ahí porque la gente sacaba el pinche dragón ese que te niega y se sube mil y la verga. Ajá. Y dejé de jugar y ahora dije, bueno, a ver, vamos a ver
¿Con qué juegan ahora? No, hombre, pinche marranada horrible. Un vato me sacó un deck del OCG que te invoca un monstruo con pinche... No sé ni cómo se llama, venía en japonés la puta carta, pero el efecto sí venía... En inglés. Sí lo tradujeron a inglés. Ajá. Tenía 4000 de defensa, era de fusión. Cada end phase, tanto tuya como del oponente, te sumaba 1000 puntos de vida solo a ti, o sea, solo al dueño de la carta. Y aparte, tenía 3 cartas mágicas que cuando las activabas... Ajá. Podías destruir una carta en el campo y vaniciarle las 4 cartas del tope del deck al oponente. ¿Cada end phase? Sí. ¿4000 de defensa? Sí. O sea, era una obscenidad. Y aparte, si activabas la carta magia que hacía eso de destruir una carta en el campo y vaniciar las 4 del tope del deck, podías invocar a otro de esos güeyes, otra carta de esas que te da 1000. No puede hacer ni madre esa amistad. No, pues qué hace. A mí ayer también así me tocó una jugada así. Hay unas cartas nuevas que se llaman Despian. De hecho yo las estoy juntando para mi deck. No la quiero armar, pero sé que más adelante cuando salgan el completo, el support, pienso hacerme un Shadow Dogmatica Despian. Funciona muy parecido a la combinación que tiene con el Invoke. Está muy bueno, de hecho ayer jugué contra uno. Sí, me costó un poquito vencerlo. No fue difícil, pero sí me costó porque así tiene muy buenas estrategias de que tú le destruyes un monstruo, pero él te lo niega primero, o si no lo niegas primero, ya mamaste. O sea, sí está medio complicado en ese aspecto. Tienen muy buenos negadores. De hecho, ahorita en el OCG, los Despian son... Se llaman Despian con unos que se llaman... búsqueda... No... Adventure Token. Pinche guacala los Adventure Token. Entonces es una combinación con, o sea, de esos con el Adventure Token. Está bien bizarro, está bien bañado. Tiene unos efectos muy mamones. Sí, pasan de ver. Uf. Según mi pedido, llegaba a las 7:30. Ya van a ser las 10:30. Y todavía ni siquiera va el repartidor a recogerlo, según todavía se está preparando. Pues, ¿qué pedo? ¿Fueron a criar el pollo y matarlo? ¿Qué pedo? Mira, es la mansión del Dark Moon. ¿Ya te lo acabaste? No. Estoy en lo último. Estoy en lo último, pero... No sabes cómo funciona esto. Fíjate que no me acababa el Elden Ring, pero llevo como, si me acabo este en una semana, ya llevo como 3 juegos que me he acabado en stream. Es como, oye, o sea, creo que también es la cantidad de horas, pero es que Elden Ring consume mucho tiempo. Y no me arrepiento de nada, pero... Es que sí es un verbo el tiempo. A ver cuántas horas le he metido a esta madre. Todas. 55 horas. Decente. Aún me falta la historia principal. Hola, a ver. No he hecho nada de la historia principal.
El Smash 1800 horas a chingar a su madre. 1800. O sea, básicamente yo tengo un Smash Simulator. Le tomé un chingo de fotos al culo de Zelda, güey. Bien hecho, hijo. Ese es el camino. Todos lo hicimos. El pedo es que esa madre está, se me hace que hasta muerde. Le hace falta un buen bigote nomás. Lo que sí estoy seguro que lo hicieron a propósito. O sea, estoy más que seguro que lo hicieron. O sea, no creo que haya salido así como una inspiración. O sea, porque literal te lo pone en la cara de la. O sea, el recuerdo y todo el cotorreo te lo ponen prácticamente en la cara. Es como, hey, sé lo que quisiste hacer ahí, Nintendo. Y muchas gracias. Te lo agradezco. Aunque estaría con madre que, por ejemplo, en el nuevo Zelda o en el Zelda 2, también Zelda haga cosas. Sí. Siento como que la relegan mucho a como que, ay, sí, soy la princesa Melda. Y siempre he valido verga. Sí. No valgo chostito. Link, me han encerrado nuevamente en el castillo de Ganondorf. Ven a abusar de mí. Y Navi, como es celosa, dice, no, ya, que chingue su madre la princesa, Link. Fóllame a mí. La madre. No te merece. Aunque bien amiga, pero lo abandonó a su suerte. O sea, el otro día estaba viendo una crítica, entre comillas, reseña. Y venía de que, pues sí, el detalle es que, por ejemplo, cuando Zelda regresa a Link en el tiempo y te dice, dámelo, Karina, te voy a regresar a tu tiempo, Navi se va a la chingada. Entonces, él como Kokiri, pues no lo van a aceptar porque no tiene una hadita. Entonces, prácticamente lo condena a eso, o sea, a que si no tiene una hada, pues entonces nadie lo va a querer ahí. Eso fue como, wow. Pasada de ver acá. ¿Estás en stream, amistad? Sí, anda aquí. Déjate, te doy la fight. Ya avancé lo que tenía que avanzar hoy. Sí, muchas gracias a la bandita que se pasó. Les agradezco. Nos vemos en un ratito para las marmotas. Como quiera, yo sigo llamadita aquí con Amistad de la U. Amistad de la U, ¿qué? Ahí va la fight. Lo que sí no sé es si esté completo el. O sea, se escuche todo el. Según yo, debe de oírse, porque tengo. O sea, se debe de oír todo lo que sigue en la computadora, porque estoy streameando desde la computadora. Vámonos, gracias por pasarse, panito. Los amo, nos vemos un ratito para... Le marmoté. Las marmotelias. ¿A qué hora le van a dar a las marmotas? ¿Ya más noche o...? Y 9:30, dice. Okidoki. A ver, me dieron tanto dinero que el contador seguía contando como por 2 minutos. ¿Qué onda? Ah, muchas gracias, amistad. Gracias por la raíz de la amistad.
La raíz. ¿Cómo te has sentido? ¿De poco? ¿No has tenido dolores en el pipi? Pues la semana pasada, pero sí. Yo creo que puede ser esa madre, si no quisiera cualquier cosa de observación. ¿Sí? Grito y gimo. Se supone que va a cambiar el clima, tal vez. Sí. Que viene un frente frío y no sé qué chingado. Pues ahorita está fresco, o sea, está agradable. Oye, pues quedó bien los Joy-Con. El cartoncito hace magia. ¿Pero qué le pusiste? ¿Nada más así? ¿Un cartoncito? Un cartoncito. ¿Los abrí así como el tutorial decía? Se arregló. Y bien. Fíjate que los que yo tenía, literal, así prendías en la consola y el mono se movía ya prácticamente solo. ¿Sabes? Como... Sí, era muy, muy molesto. Trato de no usar casi los de... los que trae la OLED. Yo me compré la OLED y está muy bonita. La verdad es que prácticamente es todo pantalla, o sea, no hay mucha diferencia. Prácticamente es lo mismo. Prácticamente es lo mismo, nada más que si es pura pantalla, o sea, casi... La pantalla es toda pantalla, no tiene bordes ni nada. Aunque pues la verdad si vas a jugar así como que, o sea, en la tele, pues no te afecta nada tener más pantallas, es como, es más para el modo portátil. Ayuda bastante para el Yu-Gi-Oh, ¿eh? O sea, puedo jugar Yu-Gi-Oh desde la Switch y jala con madre, eso sí, no te voy a mentir, jala con madre. ¿Qué voy a hacer? Necesito que vean el clip que voy a hacer. El clip de la amistad. Corre, Luigi, corre. Cling, 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 cling. Oh, yeah. ¿Viste que está con madre la edición de Luigi de goma? O sea, el Luigi. Es que se ve bien grave lo que hice, güey. ¿Qué hiciste? Les voy a mandar el clip. Es muy breve ahí al canal. Vamos. Y sé que no soy el único que lo ha hecho. Y sé que ustedes también lo harían. ¿Le tirar al bebé pingüino? No. Y se ve con madre que nomás se agacha Zelda y luego un chingo de fotos al culo, güey. Te mames. Pero se ve bien desesperado. Me causa conflicto con la profesión. El reino de Hyrule. Oh, acelérale, aunque te mates. Tengo hambre. Todo por no querer hacer comida yo mismo. Ya estoy a comer.
Yo tampoco quería y compré carnitas. Sí, mandé a hacer carnitas a 150 pesos por fajita de res. Nada más que le digo al vato, bien cocida, y la abrimos y yo de que puta, tres cuartos. Porque vergas no entienden la palabra bien cocida. Valiendo por... Sí, no, no, no es tan difícil. ¿Qué día es lo de la... lo de morir, no? Sí. No, sábado. Ya compré el cuerno. ¿Es en serio? Sí, llega el viernes. ¿Con madre? Te va a ver bien pinche... cómo es esa palabra? ¿Pinga? No. Oh. Exótico el pedo. Al chile no sé qué pedo con el repartidor, está dando unas vueltas bien raras. Me desespera un chingo cuando hacen eso. De que dice, ya fue a recogerlo, pero está pendejo y se perdió. No es culpa estar tan pendejo, te pedimos una disculpa. Puede tardar un poco más. No, ¿por qué? Y antes mínimo te daban cuponcitos por no entregártelo a la hora que dicen, pero ahora ya les vale verga y no te dan ni las gracias. No. Igual en Uber, o sea, una vez un vato así que lo estuve esperando 15 minutos, me canceló el viaje ya, o sea, ya de que a 5 minutos me canceló el viaje. Y luego le puse, pero ¿por qué me lo canceló? De que, es que, no, ahí dice que estás con tarjeta y yo quiero efectivo. Y yo de que, ¿y a mí qué vergas? O sea, ¿cuál es mi pedo? Sí. Si tú quieras efectivo, hijo de puta madre. Igual te van a pagar, te paras en un cajero, sacas el dinero y ya, carnal. No, pero por sus huevos, o sea, el vato no me quiso recoger por sus huevos. Dice, no, no hay pedo, o sea, chinga tu mano, ¿eh? Que va a tener una respuesta negativa en su feed, vas a ser tú, ¿no? Yo. Hijo de puta. Y ya después metí la reclamación porque me estaban cobrando el viaje. Ya ves que te cobran. Ah, sí. Te cobran como 25 pesos por la cancelación. Y como el vato puso que yo lo cancelé, me querían cobrar el viaje. Y ya le puse, no, chile no, carnal. Y ya que dije, no, mire, sinceramente yo nunca lo hago de pedo. O sea, chequen mis antecedentes, o sea. Y ya. Me regresaron el viaje y me dieron un cupón como por 50 pesos. Yo siempre saco capturas de pantalla de... Para esas mamadas, hay capturas de pantalla de la ruta que va siguiendo el cabrón cuando viene a recogerme y del chat. Así si me la quieren aplicar, no, mira, pues este pendejo hizo esto y aquí. ¿Para dónde vas, hijo? Ándale, o luego se pierde. Y ahí andas con todo el hambre del mundo. Pues según, originalmente iba a llegar a las 7:35. Hola, ¿qué? Ya me puso esta cosa que va a llegar como 7:50. A la bestia, ¿qué se echó? ¿Como una hora y media? Sí, y yo lo veo que sigue perdido el hijo de su puta madre. No sabe a dónde ir este güey. ¿Vives muy lejos o...? No, no, realmente no. Fíjate, aquí abajo de la casa hay un chili. Nunca hemos ido y mi esposo siempre me ha dicho, vamos a ir. Lo de que, el baño. Ahora vuelvo. Sí. Va. Chacudas de biela más de cuatro, amistad. Yo por culpa de ir a sus tierras me envicié al chilis porque justamente en el junto al hotel había uno y el primer día que llegamos pues teníamos hambre y fuimos ahí y me gustó la comida. Tienen muy buenos cortes de carne, ¿eh? Ah, yo no pedí carne. Oh, ¿qué pediste? Yo pedí, ¿qué fue? Pollito, creo, y mi señora pidió mucho alcohol. Qué rico. Sí, hasta eso no es tan caro. O sea, está relativamente accesible para hacer un hotel bien. Mm. Un restaurante bien, perdón. No, y además la comida del hotel también estaba buena.
como lo reservamos incluyendo desayuno y todo el pedo, era bueno. Todo incluido. Sí, era, estuvo muy bello. Ah, pues es que sí se vinieron con toda la intención de no sufrirla nada. Sí, no, es que yo soy muy ansioso con eso. Si no, nada más viajar aquí en la mera ciudad me da ansiedad todo el toda la logística de cómo lo voy a hacer. Ajá. Ahora fuera de la ciudad, pues en otro estado sí me dio toda la ansiedad máxima. Fue como no, comida no nos vamos a preocupar, chingues madre. Que el evento es junto a Fundidora, en el que está enfrente de Fundidora, chingues madre, y nos vamos a quedar. No sé si comieron Carl Jr. Carl Jr. también está muy rico, No lo comimos. Las hamburguesas de ahí están muy buenas. No. Son un poquito caras, pero aquí la ciudad maneja unas promociones muy buenas. De que, por ejemplo, 2 por 85 y así. Y eso que estaba ahí al lado, chingado. Sí, está muy bueno. Tienen unas papitas que tienen chili. El chili es como... ¡Yeah! Conseguí los 600 billetes. 600 mil billetes. Tiene como una... Tiene como un chili muy sabroso. Está muy rico. Las malteadas también del Carl's Jr. están muy buenas. Oh, malteadas, las de allá no las he probado, pero aquí sí he pedido yo malteada de ahí. Y son riquísimas. Sí, te dan diabetes, pero están muy buenas. Sí, la tomas y sientes que ya te va a dar un coma diabético o algo, pero están ricas. Hasta yo tengo pacientes que son así de que, ¿qué desayuné? Ah, pues me desayuné un panecito, una concha, un cafecito con azúcar. De que natural, porque la Esplenda me da asco. Así que, ay, señora, sí le recuerdo que tiene diabetes bien cabrón, ¿verdad? De que, señora, sabe que tiene diabetes, se la va a cargar la ñón. Pero es azúcar natural, hijo. ¿Quién sabe qué tengan esas señoras? Mi abuela era igual, ella tenía diabetes. Ajá. Y aún así la descuidábamos tantito que pinche tamal de dulce y su atole y un chocolate y una pinche gelatina. A la bestia. Sí, mi abuelita igual, o sea, que paz descanse. Se descuidaba tantito así la familia y ya de repente, a la verga. Se descuidaba. ¿Mi abuela qué se comió? Sí, se descuidaba tantito y que, ¿qué está comiendo, abuela? Ah, saca güey. Dice que, ¿y de dónde sacó eso? Ah, pues es que por ahí no lo encontré. Sí. Mi abuela, sí le recuerdo que no puede, ¿verdad? Ay, es un pedacito. Sí, eso mismo decía la mía. Igual, pues sí, es un pedacito, no pasa nada. No, abuela, luego se siente mal en la tarde. Qué barbaridad. Con las abuelas. Sí. Y pues mi abuelita tenía la particularidad de que era súper noble y súper linda. O sea, es como que no le podías negar algo. Eso es como. Sí. Chingado, bueno, abuelita, no hay pedo. Pero no le diga a mi mamá, porque. Yo luego ya. Oh. Luego yo hasta la defendí así de que mi tía es doctora también. Ajá. Y siempre la estaba regañando y todo. Yo de ya tía, déjala. Si le da algo, pues le va a dar y se va a ir feliz y la chingada. Y mi abuela, sí, ya estoy vieja, si me muero me voy a ir feliz y con la barriga llena. La chingada. Vayan salimón. Sí. Y mi tía así, sí, abuela, sí mamá, pero. La chinga de todo el trámite y todo el mal rato va a ser para nosotros. Sí, de hecho, mi abuelo cuando falleció, queríamos, mi abuelita, pues para la pensión de mi abuelita, fue un pedo porque mi abuelito tiene Espinosa con Z y nosotros somos Espinosa con S. Ah, oh, es un pedote. Es un pedote, no, me tuvieron que ir hasta la ciudad natal de mi abuelo, que no sabemos bien de dónde es porque es adoptado. Oh, chingado. Que en paz descanse, pero era adoptado. Es un pedote porque no le querían dar. Mi abuelito trabajaba en Hacienda cuando era joven. Entonces, pues terminó muy bien pensionado. Tiene esas pensiones vitalicias del gobierno chingona. Sí. Que literal te pagan hasta que dejes de existir. O sea, que alguno de tu familia deje de existir. Entonces, literal, mi abuelita pues estaba peleando eso, ¿no? Que le dieran su lana. Pues no te miento, yo creo que sí se debe llevar como un poquito más de medio cachete. O sea, sí tenía una lanita ahí. Pero pues el pedo era ese, que pues no podían sacar el efectivo porque pues te digo que el apellido de mi esposa, de mi abuelita estaba, mi abuelito estaba con Z, nosotros somos con S, entonces tuvieron que ir unos tíos a ver de que nos pidieron actas de nacimiento a todos, de que no, o sea, toda la familia es con S, fue un error del vato del ministerio y así, o sea, fue un pedo. Oh, porque
Porque esa... No, y luego así con cosas muy viejas de registro civil y esas madres, se arma un desmadre bien feo. Por ejemplo, mis tías y mi mamá, así en papel, es como si no tuvieran padres. Así que para las... los testamentos de mis abuelos fue un pedote porque los registraron así, unos amigos del pueblo y la chingada. Así que era un pedote, tenían que llevar que las actas originales de Oaxaca, y tenías que viajar hasta pinche Oaxaca y la chingada. No, un pedo, sí, yo sé que es eso, es horrible. No, lo mal, o bueno, bueno, malo es que, bueno, mis tíos pues como que ya se habían puesto de acuerdo, o sea, no iba, según esto no iba a haber pedo y nadie se iba a pelear con nadie, y así. Y sí, no, la neta no, pero como quieras, un pedo, o sea. Sí, sí, sí. Y ahora el fin de semana fueron, se van a ir, van a ir a dejar las cenizas de mi abuela a Cancún. Y yo me dije, bueno, pues. Mi abuelita era de Cuernavaca, un pueblito de ahí en Cuernavaca. Ahorita vengo, ahorita vengo. Sí. Ya llegó la comida. Ah, mamalo, aprovecho. Isométrica, no. Ah, no. Fíjate que empecé a ver una serie que se llama Ranking of Kings, es de anime. Es un niño que tiene discapacidad para el lenguaje y para la audición, porque no puede decir la palabra sordomudo, está mal dicho, es una ofensa para ellos. Y la serie empezó fuerte, o sea, literal, desde el primer capítulo me hizo llorar bien cabrón. O sea, no considero que cualquier cosa me haga llorar, he visto muchas cosas horribles de la raza humana, de la sociedad. Pero, o sea, ves al niño de que realmente intentarlo y... Ah, no manches, te parte bien cabrón el corazón. O sea, sí, se avientan unas frases bien pesadas y... Luego todo el mundo le hace bullying bien cabrón. Y... Luego te enteras que él sí entiende lo que le dice la gente. O sea, él puede leer los labios y ya después se dan cuenta y de que... Ay, qué mamá, pobrecito, pobre huerquillo, ¿sabes? Y pues, al parecer... Bueno, igual si la quieren ver para no spoilearles muchas cosas, pero hasta donde voy, o sea, creo que no lleva mucho la serie, o sea, tiene poquito porque no se la han aventado completa. Todavía le están dibujando el mangaka. Pero a lo que va, está con madre, o sea, está muy buena. De hecho, está nominada como de las series más infravaloradas de ahí, de la plataforma de Crunchy. Está muy buena. La neta, me gustó mucho. Me la recomendaron en una ocasión. Yo no soy mucho de ver anime. Veo cosillas así en particular. Así está muy bonita, les quedó muy bonita la serie. Pero al chile, los primeros 5 capítulos me la pasé llorando bien cañón. He vuelto con comida. Ay, hasta me dieron una bolsita como la del Silver cuando compramos cerveza. Ah, qué rico. De esas que son impermeabilizantes y todo el pedo. Oh. Listo, llegamos con el jefe final. ¡Yay! ¿Hello? Ahora vamos a ver si llegó mi comida completa, porque siempre me hacen pendejadas las personas de los restaurantes. Como cuando me mandaron mi chingada. No, hasta toda fría la comida, me cago. Fíjate que a mí sí me gusta la comida. A mí también, pero... Pero, por ejemplo, las papas a la francesa cuando son frías. No. Sí, y frías, aparte sí, así, que están todas aguadas, porque estaban cerradas, ahí ya no me gusta.
¡Wow! La bestia se convirtió en una bruja. Vamos a comer para darle a las marmotas. Acá bien, pido más algo. ¿A qué hora empiezan las marmotas? ¿Sí? Como a las 9 y media por ahí. Kano Soke Rimotara Beg. 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 Ya se arregló. Jefe final. Digo, sé que el jefe final va a ser el Rey Boo, pero a menos que lo pongan en el DLC. Y ya nada me sorprendería de Nintendo, pero. ¿Alguno está viendo la serie de del Hanus? ¿De quién? De Heine. Yo la he querido ver, pero he escuchado cosas muy malas. ¿Cómo qué? Que está bien Kool-Aid. Que no tiene nada que ver con el lore y así. Sí, es una historia alternativa. Pero no está mal. Está entretenido. Bueno, segundo. La bestia tiene 500 de vida. Son 800 de vida. Corre, Luigi, corre. ¿Y eso es el final? Creo que sí. Va. O al menos yo espero que sí sea el final. Ahí tengo en unos minuticos. Más que me tengo que estar moviendo como Luigi y como Luigi. Está acá. ¿Sí está muy feita la serie de Halo entonces? ¿O? No, sí está chida. Si es que dije realmente, lore, no tiene nada que ver con el lore y así. Sí, realmente el hecho de que no tenga que ver con el lore lo hace entretenido. Porque es una historia totalmente nueva. Nueva. Sí, yo soy muy purista de esas cosas, pero. Mira, si entretiene, ¿qué es lo que importa? Que con todo lo que ya lleva de avanzada la historia no les quedaba de otra, porque o la serie tendría que empezar o estar entre antes de Reach, o sea, como una precuela de la de los juegos, o estar después de que corta de lo que haya pasado en Halo 5. No sé qué haya pasado, pero pues para que tú le expliques a, imagínate que alguien que nunca ha visto, bueno, nunca ha jugado Halo, llega viendo todo ese cagadero, no va a saber qué pedo, no sabrá qué va a pasar, no sé por qué pasa eso. Así que lo más lógico fue, yo creo, para ellos, no, sabes qué, déjate de mamadas, haz una historia nueva y no. Además hay una waifu coven. ¿Waifu Covenant? ¿Qué pedo? ¿Y eso?
¿Está bien? Todavía no explican bien por qué, pero hay una humana que forma parte del Covenant. Y es acá, está acá al rango de los profetas. Está chido. A punto de morir. Creo que no creo que un niño sea capaz de acabarse esto. O sea, sí está muy cabrón. Tienes que coordinar bien cabrón los niños para hacer algunas cosas de ese juego. Sí. Si yo soy un adulto y me cuesta coordinar cosas. Que un niño ni de pedo. No, ni de pedo. ¿Por qué? ¿Tiene niveles de dificultad o así es como estándar? No, ese es el estándar. O sea, pues te digo, o sea. Verga. No. Mierda, no, me tumbó. Ah, mierda. Pato me ganó. No te pases. De hecho, no ha habido jefes que literal, o sea, si no te preparas con un poquito más de vida o así, tiene mucho gusto. Prueba de esto es ella. No, me voy a tener que tragar toda la cinemática otra vez. Nintendo y sus cinemáticas infumables. Ya. ¿Por qué las puedes omitir? ¿Esto no se puede? Está larguita. Sos tesa. Vies que Luigi, dime. A mí me sorprende todavía que a pesar del miedo que tiene, que me quiera sigue peleando. Eso mucho, Luigi. Eso sí. Es un cobarde, pero tiene bolas.
me dejaron ninguno cubierto. Voy a la cocina de volada. Puta madre, esto me enoja más. ¿Qué pasó? Ah, qué coraje. Pues el postre tenía helado, ya llegó hecho agua. Postre con mi comida del chilis y se tardó casi 2 horas en llegar y llegó ya con el botecito donde venía el helado, ya está hecho agua, güey. Puta eso. Vayan a la verga. Y llegó ahí, por favor. Sagrados alimentos. Sí. Sí. Ándale, qué rollo. Soñé que te armabas una 30-90 o algo así bien cochino. Ah, chinga, ¿por qué, güey? No sé. Pero soñé que nos decías así de que no, me acabo de armar un procesador acá en un mato. De que no puse hipotequé la casa y me compré una computadora nueva. El procesador de videojuegos. Huevo, perro. Se me ha olvidado instalar el Fortnite. Oye, ¿qué tal está el nuevo modo sin construcción? Pues dicen que está chido. Es como si fuera un PUBG. Sin construir. Creo que es el único modo que jugaría sin construir. Sin construcción.
no soy malo construyendo, pero pues hay mucha gente muy enfermita. Sí. Oh, yo sí apesto con la construcción. Hay gente que la neta no tiene ni madres de habilidad, pero solo porque te arman una torre Eiffel y te apendeja. Sí, güey. La vista solo por eso te matan. Güey, me da mucha risa ese vato, güey, que hace streams, güey. Esto ya se el... acabó tomando. El Silver. Ah, Sato es la mamá. Qué güey, me da mucha risa, güey. Sí. De hecho, me da mucho ver eso que dice: ¡te burlas de mí! ¡Te burlas de mi poder! Y sacó unas fuscas. Que sobre, sobre. Es un chingo de maldiciones, güey, no queda risa, güey. Sí. Dice cosas bien cagadas. El Mario. Oh, yeah. Lo pinche monillo todo deforme, güey, que tiene. Es el Dagüe. El Knuckles. También el vato anda en el VR. Sí, ese güey siempre ha sido de VR. De hecho, ni juega ni nada, solamente hace VR de él mismo. Listo, ya. Es el final. Es el final, final, final. Pero pobrecillo, güey. Ese güey se lo acaban de chingar hace poquillo. Sí, que el vato invirtió con NFTs, ¿no? Algo así. Sí, hizo NFTs y soltó creo mucha que... mucha lana y se lo robaron. Sacó como 1,500,000 pesos y creo que todo eso fue a dar a la cuenta del otro vato que le estaba manejando todo ese pedo. ¡Ah, qué pedo! La verga, pinche Mario, va bien rápido. Esas madres no son de fiar, güey. No. No, yo siento que ese vato es, o sea, las NFTs es una estafa piramidal bien cabrona. Yo aún no comprendo, güey, cómo funciona el diseño, güey, de los NFTs, güey. No comprendo bien, güey. Haz de cuenta que es como una pinche... Es un ítem cualquiera, una imagen, un modelo 3D. Lo que quieras, ¿no? Y tiene, déjenme pauso mi serie. Y tiene como que una firma, así, de forma muy burda explicado. Tiene una firma hecha a partir de una transacción con criptomonedas. Así que esa firma lo hace único y es lo que vale. Y ya. Pero lo que sigo sin entender es ¿cómo lo creas, güey? O sea... Hay páginas donde tú subes un archivo y le haces como que la firma con un pago en bitcoins o en Ethereum, esas madres. Yo estaba viendo que, por ejemplo, el hacer el criptado de... O sea, para darte el código... O sea, según yo, tienes que hacer una programación antes, ¿no, Naibo? Sí, sí. No, o sea... Sí, yo he visto que lo hacen en base a programación. Es que tienes que hacer, hay una cosa que hacen lo de cadena de un solo lado, un chain, no sé qué, o algo así, que como de alguna manera haces que creas como una firma virtual para tu token no fungible, para que nadie te lo pueda robar y que tú seas el dueño original. Pero se supone que el gasto de energía que tiene ese, o sea, el convertirlo, es como tener encendido todo el Amazonas como 2 meses, o sea, sí está bien cabrón. No sé, güey. A ver, vamos a poner un ejemplo más claro, güey. Entre todos nosotros, güey, decidimos crear un NFT. Ajá. Vamos a suponer que vamos a hacerlo a partir de CEO, güey. Vamos a hacer la imagen de CEO en NFT. Deberíamos, al chile. El diseño... ¡Cállate, Mario! Sí, lo tendría, supongamos, o sea, cada quien agregando como que, alguna acciones. O sea, yo haría el diseño, ¿no? Ajá. ¿Pero el diseño lo haría en 2D o en 3D? Mira, te pongo el proceso. Mato, llevo dos patadas, el objetivo, ¿eh? Es hacer un NFT del CEO, ¿no? Ajá, sí. Y lo vamos a hacer entre todos nosotros. Supongamos que lo queremos hacer en 2D. Te quieres aventar acá una imagen bien memeable, pero perrona del CEO. Supongamos que te decimos todos que queremos que tenga la imagen, ya tú lo acomodas, muy chido y todo. Y generas en tu... Digamos que lo haces en Photoshop. Sí. También en Photoshop, el PNG. Ok. Ya tienes el archivo. Luego hay ahí de dos.
o tú generas por tu propia cuenta en la máquina la firma del NFT, que es lo que dice Amistad, que el consumo de luz y de todo es un pedote. Ajá, porque okay, lo que estás haciendo es el mismo proceso que criptar, que minar criptomonedas, es lo mismo. Ajá. Nada más que esa operación, digamos, que haces en la compu, se la vas a adjuntar a tu archivo, al PNG. Ajá. Puedes hacerlo así. O hay plataformas que te permiten hacer, que lo hacen por ti. Tú subes tu imagen y tú pagas la cantidad de bitcoins que tú quieres o del Ethereum que tú desees. Wow. Y se le genera esa firma a la imagen del CEO. Oh, ok. Y entonces se genera el archivo NFT con el CEO y con el valor de lo que has invertido. Y que va subiendo si más gente lo quiere comprar. Oh, ya. Ya capié. Verga, güey. Entonces el pedo es tener una muy buena computadora para poder minar, sí, güey. Sí, necesitas una 3060, así bien cabrón, he perdido. Y luego de ahí salió el coso ese del Play to Earn o esas mamadas, donde te dan NFTs ya hechos a cambio de estar jugando. Verga, güey. Y se me hace muy poquito, ¿no? Tener una 3060 para minar, güey. Se me hace muy poquito, güey. Yo creo que debe tener unas 3, 4. Un camarada tiene 10 pegadas juntas. Tiene 10 juntas y creo que por hora minan 0.01 Bitcoin. O sea, pero imagínate la cantidad de luz que ha de gastar esa madre. O sea. Pero ahí el pedo, legit, es que, por ejemplo, si tú quieres hacerla por ti mismo, es un pedote porque tienes que tener una infraestructura muy cabrona. Y la otra es que, por ejemplo, si son imágenes, se supone que son únicas y solo tú la tienes. Uh-huh. Pero como es una imagen, con que alguien la vea y la recorte y la pegue en algún lado, aunque no tenga esa firma, pues ya no es... O sea, en la realidad ya no es tan única, porque es como de, bueno, también tengo tu imagen. Sí. De hecho, creo que fue Willy Rex que compró un video como de 1,000,000 de Ethereum, una mamada así. Y él... Eso y su moneda de no sé qué, su imagen de un coin, la sí, Willy moneda, la Willy Rex. Ajá. Sí, y sí. Que todos empezaron a sacarle captura. Ah, pues yo también tengo la pinche imagen. ¿Cómo sí, te queda su Willy? Te la pelaste. Sí. No, ya quedó. Sí, el vato estaba bien cagado. No, pero la mía es la buena porque no sé qué. Pero sí, pero la tenemos y chingas a tu madre. ¿Para qué te voy a pagar si yo la puedo tener sacando un screenshot? Verga, güey. Y luego salen otras cosas, como por ejemplo personajes 3D de juegos, de los videojuegos, pues, esos de Play to Earn, que valen bitcoins y son únicos, se supone. Ajá. Pero son juegos bien culeros, ¿no? Están todos culeros y a veces los mismos vatos que los venden, mucha gente juega, gasta dinero y como a los 2 meses la página desaparece y el juego también se muere y los vatos ya se quedaron con el dinero de esas criptomonedas. O por ejemplo hay uno de carros donde el atractivo es que eran partes de carros y carros completos de la Fórmula 1 que tenían ellos la licencia para hacer NFTs de esas madres. Así que el precio se elevaba muy cabrón porque eran oficiales, se supone, de la Fórmula 1. Podías tener literalmente, aunque fuera en 3D, un carro de la Fórmula 1. Y entonces un día a esos vatos llegó Fórmula 1 y les dijo, no, pues ya no les vamos a renovar el permiso, ya chingaron a su madre. Y entonces los de ese juego ya le dijeron a sus usuarios, no, pero no se preocupen, les vamos a cambiar los NFTs por NFTs de otros juegos de carros y la chingada. Pero pues ya como ya no son los de la Fórmula 1, su valor se desplomó y valió madre. Pero... Entonces... Lo ideal o sería un NFT pero en 3D, ¿no? O sea, para más bien para lo que se va a venir después, que se supone que es el metaverso. O sea, con el metaverso de Facebook puede que sí. Que serían objetos en 3D que obviamente no los puedes, o sea, aún así le saques la screenshot, pues no le puedes hacer absolutamente nada, lo vas a tener que usar directamente en el metaverso. Ahí lo que te conviene más es aprender 3D, acá bien cabrón, ver
qué requisitos pone el metaverso para que tú puedas vender tus propias cosas en 3D y venderlas. ¿Cómo? Eso, con eso vas a sacar más que con los NFTs. Cierto. Tendré que empezar a moverlo al Blender. Yo estoy aprendiendo Blender porque yo veo el futuro en Blender. Complicadito, güey, el pinche Blender está complicado, eh. Pedote, sí. Porque según yo, no le he movido mucho, pero creo que puedes, como que agregarle las físicas, ¿no? O sea, del aire, o sea, por decir, si estiras una blusa, cómo se estira la blusa, todo eso, ¿no? Todo, puedes hacer todo ahí. Es que Blender tiene incluso su propio motor de videojuego en el mismo programa. Ya. Puedes hacer un videojuego con Blender nada más. O sea, desde ahí mismo lo vas le vas agregando la programación y le vas metiendo los objetos. De hecho, hay una enfermera que está ahí en el hospital, su hijo le paga un vato de la India o algo así, y lo tiene todo el día jugando un jueguito de esos. O sea, y lo que genere el vato con los combates o con lo que ganen de ítems o así, es lo que él se lleva de ganancia. Entonces, si el día el vato gana un combate así, de que le genera tantos Ethereum, el vato le da un porcentaje, un 10% de lo que gane. Pero pues el morro está todo el día jugando, o sea, el vato está todo el día jugando para generar la ganancia del día. Todo el perro día dice que está ahí conectado. Pero que el otro día los llevó a cenar el morrillo tendrá como unos 17 años. Que el morrillo los llevó a cenar, nos invitó a cenar el vato. Dice que sacó como 2000 bolas, como que ganó un combate así importante o interesante. Dice que no, pues el vato los invitó a cenar. ¿Que a dónde los llevó? Que al rey del cabrito y la chingada. Digo, a la verga. Que pues la enfermera pues estaba contentilla, ¿no? De que pues su hijo es un magnate de negocios, ¿no? Hasta que se desmorone todo ese pedo. Sí. Y es que, por ejemplo, ya Facebook se tiene que apurar en su pinche metaverso porque ya también la gente deja de usar Facebook poco a poco. Sí, güey, yo también, fíjate que me he dado cuenta que Facebook ya se dejó de utilizar como desde hace un año, güey. Sí, más. Tal vez más. Ya Facebook está decayendo demasiado, güey, pero demasiado. Estoy seguro que un 90% de las personas utiliza Instagram, güey. Sí, es más Instagram. Ahorita es más Instagram y Twitter. Y Twitter realmente ya es basura, o sea, ponen puro, o sea, es puro quejarse. Fotos de viejas encueradas y así. Que por ejemplo Twitter tiene en el algoritmo que detecta lo que no te gusta y es lo que te da para que comentes, güey, para generar tráfico. ¿A poco sí? Sí, genera los temas que más te molestan y son de los que más te empieza a mandar. El algoritmo de Instagram se actualizó, ¿no? Este año. No sé, es que Instagram casi no lo uso. Pero por eso es que pasa, por eso es que tienen esa sensación la mayoría, como dice Amistad, de que Twitter es ya de gente que se queja y que siempre está diciendo mamadas. Pero es que detecta qué es lo que no te gusta. Con razón siempre me pone cosas de AMLO. Y por eso te manda así esas madres, para que como te va a triguear, digamos, va a hacer que empieces a comentar. O a pelearte con gente o cosas de ese estilo. Yo sí me he peleado con gente chaira de internet. Es que saben los algoritmos que contestas, güey. De verdad que y no. Eso genera tráfico y el tráfico les da dineritos. Qué miedo, o sea, yo no pienso que no. Que no es pasa lo bello, nada. Pero a la vez. Sí, es lo bello y a la vez lo feo de entender cómo funciona ese pedo, porque igual, o sea, imagínate yo entiendo cómo funciona el de Twitter y siempre me salen cosas que me cagan y estoy como, ah, pinche gente, váyanse a la verga. Y luego me quedo, vale madre, güey, Twitter sabe muy bien qué es lo que me caga. Y aquí estoy diciéndoles de cosas. Oye, tienes otra fase. Convierte en un fantasma volador con guadaña. Ahora tiene
está comiéndose el hotel. Hola, verga. Te digo que un niño no podría acabarse esto. El jefe final estaba muy perro, no manches. Nah, lo frustra, güey. El niño se frustra y se va llorando. Sí. Hay que admitirlo, da un poquito de miedo, ¿eh? ¿Tres? ¡Ay, horas de tiempo! ¡Ah, chico, madre! No, hombre, ni de pedo para un niño. Este. No. ¿Lo que te digo? Pero sí le llega ahorita. Ajá, sí. Soy un adulto, o sea, soy un adulto. Vato, me acabo de terminar Elden Ring. Me costó mucho trabajo, o sea. Es que yo creo que ya también estos juegos de Mario, ellos dicen que son para niños, pero están enfocados para todos los que jugamos en el 64 y esas madres. Yo creo que Nintendo sabe que también ya no estamos niños. O sea, no sé, es como de, ah, voy a hacerlo como con esa intención, ese diseño, y diré que es para niños, pero realmente es para estos güeyes que ya están grandes y están grandes. Peludos. Pero sí, Ligi, yo te digo que la papa ahorita está en Blender y en la ciberseguridad. En la cibersecurity. Sí, porque ya con eso les puedes sacar una buena lana de acá. ¿Quieres que yo te proteja tus NFTs pedorros o tu metaverso pedorro? Págame chido y va. Si no, se te cae todo el pinche pedo. El teatrito. ¿En base a qué lo proteges, güey? O sea, ¿con qué? Ah, y ahí depende de cuánto dinero esté dispuesta a invertir la compañía en firewall, antivirus y gente que se dedica a estar viendo el tráfico de la red, auditorías y todo ese pedo. No, se regresó completo. No, esto no es para niños. O por ejemplo, Leji, te puedes convertir en un cazarrecompensas de bugs. Ah, en encontrar los bugs en programas, ¿verdad? En programas o en juegos o en plataformas así de jueguitos. Nintendo y PlayStation pagan chido. Tampoco sí, güey. Sí, un vato detectó unos bugs así importantes y le dieron casi $40,000. Era un hindú. La verga, güey. Pero analizan el juego en código. O. Supongo que sí, porque. Les dijo, ¿saben qué? Se puede hacer esto y esto y de que tanto infinito y rompe el juego. Ustedes saben, yo lo acabo de descubrir y no se habían dado cuenta. No te dan el código. Lo que hace esa gente es ponerse a... O sea, se consiguen el juego. Uh-huh. Y con métodos acá de hackeo de alto nivel, intentan romper el juego o la seguridad de los servidores como si fueras un usuario normal. Oh, ya. Yeah. Para que así no llegue cualquier cabrón ahí, de cualquier país y se ponga a hackear los juegos o a chingarte la tienda online y ese pedo. Encuentras la vulnerabilidad, generas el reporte a la compañía que sea dueña de esa madre y dices, encontré esto, aquello y le recomiendo solucionarlo de esta forma. Entonces ya PlayStation, Sony o quien sea de ellos lo analiza el equipo de desarrollo de esa gente, validan que sí sea un bug o una vulnerabilidad real, te contestan de vuelta, ¿sabes qué? Se detectó que sí es cierto, nos salvaste tantos millones de pesos o dólares con este pedo, te damos $40,000, $50,000, dependiendo de qué tan grave sea la vulnerabilidad o el bug. Sí, te digo, este vato fue una de Google, este vato fue, salió, de hecho, lo puedes buscar. Hizo una vulnerabilidad de búsquedas en Google para algoritmos así de búsquedas en modo oculto. Y ya el vato le dijo, no, pues tu error está en este pedacito, en este apartado, con esto, y aquí no aparece, y así. Entonces ahora aunque estés en modo oculto, como quiera, o sea, es una búsqueda extraña de esas cosas con CFE y así. Como quiera ellos saben qué pedo. Luego por ejemplo en PlayStation. Puedes también dedicarte a buscar formas de hackear la consola para que puedas jugar juegos piratas. Si encuentras una vulnerabilidad que te deje cargar juegos piratas o entrar como root al Play, ya les avisas, ellos checan. Si en efecto lo que reportaste
es real y lo encontraron también ellos, te dicen, ah, va, chido, sacan una actualización y te pagan. Y aparte, prácticamente, creo que en casi todos los casos le han dicho al que lo encuentra, si quieres hazlo público, haz un exploit o una madre así, ya no nos importa porque ya actualizamos, ya no es nuestro pedo. Y es cuando salen los hacks para piratear las consolas. Pues ya ves que estaba abierto el de que podías comprar, descargar todo de la tienda de PlayStation 3. Y esos así que involucran dinero, o sea, conseguir cosas gratis de las tiendas, esos son los que mejor pagan porque los está salvando de que pierdan ese dinero. Ellos ganan 5,000 veces más, ¿no? De lo que te dan, pero... Sí, sí. Efectivamente. Pero es una lana, güey. Verga, güey, es que... Siento que el nivel que debes de tener para encontrar ese tipo de errores y hackearlos tú mismo debe ser muy alto, güey. Y el tiempo, ¿no? Olvides el tiempo. Te tienes que dedicar a eso, prácticamente. Sí. El nivel más o menos, porque con que entiendas cómo funciona, ya con eso uno va y busca. Por ejemplo, si alguien no sabe cómo funciona una dirección IP, ya valió mal. Como ahorita traen de moda, ¿no? Del doxeo. Ándale. Ajá. Que alguien posee. Me ha tocado que ponen posts así bien enfermos y ponen así de que el IP, la dirección, la casa, todo, así todo, todo. Y es que, la mierda, o sea, imagínate que te publiquen así en Facebook de que, no, este vato, aquí está, y esta es su dirección IP, por si gusta mandarle mierda. Me gusta la cagadita. Es que luego muchas de esas cosas, o sea, la gente comparte tanto en internet que no se dan cuenta que tú mismo les estás diciendo cómo llegar a ti y todo el pedo. Ni siquiera necesitan. O sea, por ejemplo, los muy profesionales no necesitan ni la IP. Con tu nombre o tu foto y de ahí ya van hilando. Y no te pueden demandar o algo por eso. Porque todo lo que usas es información pública de Google. Sí, sí. Así que si quisiera decir, no, pero ¿por qué me...? No, es información pública, güey, te la pela. Pues te digo que el hindú este que descubrió una vulnerabilidad para compartir archivos y así, el vato le bloquearon sus investigaciones en Twitter y en Facebook y así, y tiene bloqueado Google, entonces el vato hizo una protesta así como que virtual, solicitando apoyo a, por ejemplo, a las Naciones Unidas y así, para que pues no le bloquearan su investigación, o sea que pues digo, simple y sencillamente el vato había pagado como que el sistema de búsqueda que tiene Google para que pues, no pudieran estarlo checando, y entonces Google se defendió con, pues que ¿por qué te quieres esconder? ¿Qué estás buscando? O sea, de que no. Y le bloquearon creo que su cuenta de Android y todo el pedo, no sí, puede usar nada ¿todo? Que tenga que ver con Google, sí, es cierto. Lo vi en Dross, creo que Dross tiene el video completo de la información. No es que todo lo que publique Dross sea completamente cierto, seguramente tiene algo de exageración. Sí, tiene algunas cosas que pinche lo infla más de lo que debería ser. Sí. Pero que lo pone así como un super hacker y el vato es un científico cualquiera como nosotros. Sí, sí. Y sin demeritar al chavo, ¿eh? ¿Qué pasa si es una pistola? El pedo con los hindúes es que como por su economía o no sé qué pedo cultural tienen ellos, su sí, única salida del país viven de eso. Es la informática. Sí, 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 pues viven de eso. Son muy cabrones ellos. Igual que los argentinos y los peruanos, pues esa banda vive de eso prácticamente. Dale, dale, dale. Sí. Por eso tienen en varios países la, la broma de... De que los call center te hablan hindú. This is amistad, ¿cómo es that? Como la otra vez vi cómo sacar el acento hindú. Que debes de cambiar todas las T's del inglés, todas las T's por D's de dedo. Y entonces te suena como acento hindú. Oh, ya me lo acabé. Ay, güey.
Sí está pesadito, sí está pasadito de chustito, ¿eh? No, no está tan, tan, tan sencillo. Ya llevo un buen rato viéndote sufrir, amistad. Sí. Ni de pedo lo va a pasar un niño. No, ni de pedo. Simplemente con la pura morra del final. Ni de pedo. Con esa vale madre. Ni de pedo, creo que esa morra hubiera llegado. O sea, no creo que un niño llegue a esta parte, o sea. Adiós. Luis de goma, salva mi trasero. Mira, Darwin Fantasma lo salvó. Muy bien. Bien hecho, perrito fantasma. ¿Es cierto, Lee? ¿Tú ya viste Halo, la serie? Y ¿qué te parece? Me parece extremadamente sabroso. ¿Sí te gusta? Sí, no, está bien zumbis, güey. Quiero verla, la voy a ver. He escuchado mucha mala crítica, güey. No, está zuki-zukis, güey. Yo creo que la crítica de misas viene de eso que me decías, de que es una historia alternativa. Sí, es que mucha banda es lo que está haciendo, de que como son super fans así a morir del Halo verde, sí están así como que bien emperrados. Mira, la yo también soy muy fan de Halo, pero a mí me ha gustado, me ha parecido bonito lo que han hecho con Halo. ¿Ya viste el último capítulo? ¿Dónde lo encueran? Sí. Y la nalguilla. Por ejemplo. La nalga maestra le pusieron. La nalga maestra. La Master Chick le pusieron. Un poco incómodo esa escena porque nosotros en el trabajo la pusimos en un proyector, güey. Justamente cuando empezó esa escena, llegaron papás con sus hijos para sacarse foto de una credencial y la chica. Qué triste. Y luego entras y no te ayuda en nada que somos puros vatos y una mujer, güey. Como que la mujer estaba en medio de todos nosotros. No fue nada, chica, nada cómodo. De que bueno, ¿quién tiene hambre? Y todos se van, no se paran en la chingada. Bueno, pues. Sí, fue como de. Oh. Adiós. ¡Ah, huevo! Sí, nos lo acabamos. Muy chupis. A mí me causó conflicto en los primeros dos episodios o el primero. Mira qué bonito se ve. Cuando me dicen que el almirante Case es negro. Y no porque sea negro, sino porque. Vato, de hecho. Es el primer personaje que conoces en Halo 1. Y es y blanco. Dice, es el soldado gringo americano más blanco que existe, que es, sí, sí, sí. Es ultra racista y es blanco, o sea, y si lo ponen, sí. Así fue como creo que fue por lo mismo, ¿no? Es más, creo que primero te enseñan a su hija, esta Amanda Keith. Por un momento me quedas como, bueno, hasta busqué en Google así fotos de Miranda que es igual y si es algo morenilla, no sé, pero luego me quedé, no. Y luego, no, que papá, y la chingada, y veo al niga. Y yo, ah, chingada, espérate, ¿cómo? Sí, está como... Ya está, por un... Ajá. También hicieron una serie que se llama Elizabeth, y la reina es de color, o sea, es negra. Y la vida real no, es pelirroja, o sea, es la reina, sí. Elizabeth I, es la mamá de la reina Elizabeth II, que está ahorita, o sea... Es que ahí sí se mama, o sea, yo no... O sea, yo no es que sea racista, pero los negros me cagan... No, no es cierto. No es que sea racista, pero es que, por ejemplo, yo soy muy de que, bueno, si el personaje se pensó originalmente como blanco, déjalo blanco. No, que quiero la inclusión. Bueno, pues, integra otro personaje con su misma importancia de color. ¿Para qué le estás haciendo la mamada? De hecho, vato, tienen al teniente inmortal del super rayo, que el vato es una piola. Tienen a Johnson, güey. ¿Sí? Johnson es la mamá de ese güey, sí, Dios. Ese vato es inmortal. Mucho. Sí, el vato seguro se vence los de Rich solo, se los baja, sí, sí. Solo. Güey, yo veo a Johnson y me convierto en el perrito ese de te quiero mucho, güey. Porque es como de güey, mis respetos. Este vato hasta explotó en un planeta o en el anillo y de repente lo ves en la siguiente entrega así bien raro. ¿Qué tranza, putos? Y diciendo frases bastante machistas. Yo sé lo que le gusta a una chica. Sí. De que, ah, claro, señor. Es cierto, y ahora me doy cuenta que no hemos visto a Johnson en la serie y eso me indigna. No, porque él no, es no, no, no,
Y ese vato, bueno, el punto. Y ese vato sí es de color, es el negro inmortal. Él sí es, le decían mis compas de la secundaria que era negronzo. Va a salir el vato dorado, ¿cómo chingado se llamaba? Se me fue el nombre, güey. El que es de los malos, pero era amigo del Master Chief. ¿Cómo se llama? ¿Cuál, el Inquisidor? El Inquisidor, güey. Irá a salir, güey. Yo creo que yo sí. Yo lo vi, güey. El Inquisidor sale en el primer capítulo. Chinga, ¿no sale? Sí, güey, sale. Es el Elite Invisible, güey, que corre de la cueva. Nah. Estoy seguro, mira, voy a entrar. No, pero ¿no sale con traje dorado? Ah, dorado no, sale con el traje de Inquisidor. El ese plateadillo que se ve como medio medieval. No creo, güey, a ver. A ver, ahora yo también quiero saber. Como el meme, ¿no? Nah, creo. Estoy casi seguro. ¿O en el 1 o en el 2? En el 1. Sí, sí, cierto. En el 1. No termino de entender cómo es el pedo este de iniciar sesión en Paramount, porque mira, siempre me sale un montón de mamadas. Yo pongo Prime, güey, en lugar de Paramount. Es que yo lo tengo por Mercado Libre. Ah, chinga. En el nivel 6 me hacen un descuento del 40% de esa madre. Con ganas. ¿Ve la nave? Ah, no, pero es cuando ya está Master Chief, ¿verdad? Sí, cuando la niña va a la cueva, ya después de que hicieron cagada a toda su aldea. Creo que tiene un nombre bien raro, así como Zara Khaldun, ¿no? Zara Khul o algo así. Casi estoy seguro, a menos de que en este universo de Halo, en este multiverso, ese sea el traje clásico de todos los Elite. Listo, se acabó Luigi's Mansion. Anda a chingar a su madre ya. De hecho, sale corriendo cuando lo encuentra. ¿Rango B? Sí, es en el 22-20. Luego seguramente el final verdadero solo desbloqueas con el rango ese. Bye. Oye, es una pistola, man. Yo no sé por qué lo demeriten tanto. A mí me gusta bastante. Mario en una parte le dice que él es más fuerte que Luigi. O sea, que Mario es más fuerte, más débil que Luigi, pero Luigi siempre tiene miedo, por eso no puede explotar su poder completo. Sí, creo que no es, creo que me mamé, güey. Es que sí, no, es que es del mismo color que los demás, güey. Pues es que todos son iguales, son extraterrestres. No, pero el Inquisidor se supone que debe tener un traje diferente. Se supone que trae su traje morado, pero si es antes de Reach, debe traer su traje pre-Inquisidor. Ah, ya. Es que como es una historia alternativa, hi, igual hasta ya puede ser Inquisidor desde el inicio. Un buen punto. Porque aquí, por ejemplo, si te acuerdas en Reach, todavía no sabían bien qué pedo con el Demon. Sí. De hecho, pues apenas estaban descubriendo la raza humana y así. De hecho, sí, fue como que el encuentro de la raza humana con los Elite. Con los Elite, sí. Y es... aquí esta gente ya sabe qué pedo, güey. Que estaban ahí en la luna de Reach. Pues, por ejemplo, aquí en el primero o segundo capítulo ya te dicen que el anillo es un arma y la chingada. Y en el juego hasta que estás en el anillo ya te enteras que es un arma. No, sí, es un Elite común y corriente. Ay, 17 horas me tomó acabar. como que así estuvo larguito. Pues, bueno, chicos, yo creo que yo aquí voy a cortar para cerrar esta parte. Ay, güey. Sí me gustó, pero así que tú digas, sí. No sé, siento que le faltó algo. Ay, ¿ustedes cómo van? ¿Qué van a jugar ahorita? ¿Le van a dar ahorita a las marmote? Las a la verga. Como a las 8:40. 9, dijo Silva. 9:09:15. Va. Solo ahorita avisan para seguirles. Va. Güey, se me hace bien pasado de verga cuando llega Master Chief en la nave de todo el ejército. Se va nomás contra él, güey. Oh, sí, se maman.
como pinches mil marines y todavía tres Spartans, güey. Ah, pero aparte los Spartans, esos vatos tenían acá la orden de protegerlo, güey. O sea, iba a ser ahí un cagadero, güey. Los iban a despedorrar a los marines ahí. O sea, lo iban a proteger como quiera. Sí, porque Halsey les dice, ah, si ven que está en peligro, lo protegen, sin importar qué pedo. Se me hace bien mamadora, güey, esa parte, güey, se con madre. Sí, sí, sí. Ah, es una bonita serie, está con madre. Yo incluso pensé, legit, cuando vi que era, según el almirante Kiss, el negro. Yo dije, nah, hombre, ni de pedo. Están jugando a que este es un Kiss, pero es otro Kiss, güey. Pues, al fin y al cabo, no. Así como en todos lados hay gente con tu mismo apellido, aquí también es otro almirante Kiss, pero es un almirante negro de otra pinche flota y todo. Pero luego ya, no, que Miranda y la chingada. Y luego ya fui viendo cómo avanzaba la historia y es como, no, sí es el Kiss que conocemos, pero como es una historia alternativa, pues es negro. Y eso me gusta, o sea, yo no tengo bronca en que sea de color. Aclarando. No, es que luego yo me he encontrado con que es que eres un racista. No, es que como es una historia alternativa, no entra en conflicto con ninguna parte del canon. O sea, puede ser negro, otra vez.